Buenos días a todos, bienvenidos a En la Barra con Carlos Martínez. Hoy viernes con los reporteros. Ya regresaron, ya están de vuelta. Algunos hicieron gira internacional, otros aquí en los pueblos, otros más encerrados, dicen en su casa, pero ya están todos ellos. Empiezo de derecha a izquierda con el maestro Huber Carrera Palí. Mi buenos querido días, y Huber. Fino amigo. El ingeniero feliz Leandro año. Carretos, feliz año. Feliz año. Feliz año. Abraham, feliz están? Año, Leandro. Adiós, gracias. ¿Cómo les fue? Bien, bien. Salud y vida. Supe de un amigo que ¡pin! Sonaba en las redes sociales y ¡pin! ¡Pin! Buscabas el GPS y cerca de la frontera, la montaña de Chihuahua, Nuevo Laredo, y al final terminó en Zacatecas, muchachos. Bendito sea el Señor, ¿no? Así es. Con la familia, ¿no? Con la familia fuimos a visitar a la familia, a ver a mi hijo Saddam. ¿Todos todo bien, bien? ¿Todos bien? No digan de dónde vinieron los recursos. Porque ese ya les conozco. Es un tema personal. No, pero maestro, fue algo, pero fue algo, algo verdaderamente anhelado. Gracias también. ¿Cómo está, mi hijao? ¿Cómo todo bien, doctor? Todo bien. Les manda ¿qué? Muchos saludos a todos ustedes. Trabajando, ¿no? Y él chambeando como nosotros también aquí echando veneno. Me dio mucho gusto verte ahí con toda tu familia, con tu esposa. Como deben de ser las cosas, ¿no? ¿Todo bien, mi report? Bien, carnal, un fin de año sangriento, inicio también sangriento. Sí, cómo no, claro. Lamentablemente. Mentiras de doña Laida y yo no sé. Pepenando no, votos pepenando, por todo. De la desesperación por sí, el proceso electoral. Sí, es correcto. Una clara evidencia del fin de año con lo de Vivi, lo del baile. Lo del bailongo. Y lo de ayer, pues era evidente, ¿no? O sea, es evidente esa desesperación que tienen el seso loco y su tía por querer ganar adeptos y que pues obviamente va a haber mucho de qué hablar, se va a poner bueno el año, se está poniendo intenso en el tema de la delincuencia organizada, hay un cártel en la Secretaría de Finanzas que opera por el cártel pero, de la gente nueva. Vamos, a ver, licenciado Martínez. Está tocando usted muchos temas. Vamos a enfocarnos a uno vamos, podamos desmenuzar. Con mucha usted empezó ahorita, creo que con el tema que nos remite a lo importante que fue las vacaciones que tomamos la mayoría desde el 20 para adelante. Sí. No sé si te parece que toquemos primero el tema de la inseguridad, porque cerró muy fuerte y está empezando también muy fuerte, o empezamos con el tema político. ¿Qué te parece? Pues yo creo que lo primero, ¿no? El tema más importante quiero para los campechanos es la seguridad de La inseguridad. La seguridad de todos nosotros, porque tenemos que ver por nuestros hijos, nosotros. Claro, claro. Ya la seguridad se perdió. O sea, ya el tema de que el Estado garantice la seguridad de los campechanos, eso ya quedó en el pasado, hermano. Y ayer precisamente, me voy a detener tantito, ayer precisamente me mandaban mensajes los matraqueros de ahí de Palacio de Gobierno cuando estábamos tocando el tema. ¿Cómo no lo decías cuando estaba el gobierno de los presos? Se dijo nada más que la única diferencia es que se atacó y se contuvo a la delincuencia organizada en su momento. Hubo estrategia. Podemos hablar del tema de un Carlos Miguel Aiza, el secretario de Seguridad Pública, cuando se agarró con los Zetas en Ciudad del Carmen. El tema de los militares asesinados en Carmen también por los Zetas. También en la Guadalupe. En la Guadalupe Victoria, en Jardines, todos esos temas se dieron a conocer. Es un tema de la seguridad que hay que decirlo. Se contuvo la delincuencia. Ahora no, el tema es de que cerramos el año con más de 120 homicidios dolosos, entre ellos 60 aproximadamente vinculados directamente con la delincuencia organizada, ejecuciones, tiros de gracia, y el inicio de este año, 4 hechos delictivos, que pues doña Laila Sanzores todavía el martes salía a decir que no, que son inventos, que la estadística, que estamos mejor que antes, la verdad que no es cierto, porque 10 horas después de su show del Jaguar, ejecutan otra persona en Champotón y balacean otra en Ciudad del Carmen. La situación de la delincuencia organizada es clara que se ha perdido el control. Y también hay que decir que esto ha sido dirigido, yo creo que desde el mismo gobierno del Estado. Y te voy a decir por qué. Debería de haber una investigación en contra del secretario de Finanzas, el señor Larracilla, ese que parece Juan Dieguito, el de la barbita, y su subalterno que parece Calimán, si ¿sí saben cuál, no? El que se viste de Calimán con su turbante y todo eso. Anda de bata, de capa. Sí, son los encargados de entregar. ¿Por qué hablo de un cártel, Carlos? Porque los encargados de dar la infraestructura y todo para que opere la Fiscalía del Estado y la Secretaría de Seguridad Pública en el combate a la delincuencia es el gobierno del Estado a través de la Secretaría de Finanzas. Claro. Mantienen ahorcado esa institución desde el mes de junio.
tenían 120 litros de gasolina por patrulla para hacer trabajo de investigación. Le fueron recortando mes con mes. El día de hoy, este mes, solamente 10 litros de gasolina para cada una de las patrullas y las camionetas que van a operar en el tema del combate a la delincuencia. Y te lo digo porque el día ayer, que mataron al joven en Champotón, no había gasolina para que las unidades de alto impacto acudieran al lugar de los hechos para tomar datos y levantar el cadáver, iniciar las investigaciones. Están ahorcando a Renato y el responsable de esto es el secretario de Finanzas, la RACIE, que viene de fuera, junto con el grupo de chilangos que tienen apoderado ese tema del recurso para que se pueda operar en ese tema. Es la cabecilla de una célula de la delincuencia organizada, quiero verlo así, que está vinculado con pura gente nueva. Así lo están confirmando fuentes dignas de crédito, porque en vez de que estén en el compromiso del combate constante a la delincuencia organizada, están haciendo todo lo contrario para que se le den las facilidades a la delincuencia organizada en este sentido, y que creo que es importante porque ustedes dirán cuando van a la fiscalía, es que voy a poner mi denuncia y no me atienden, es que no fueron a ver dónde me robaron. ¿Cómo van a ir si no hay gasolina, si no hay elementos? Todo el recurso se va para Marcela. Otro, ya para terminar mi intervención en este tema. Están tan preocupados por la delincuencia organizada y por el tema de seguridad que distrajeron ayer en este show mediático que volvió a hacer Laida Sansores, elementos, personal, equipamiento, gasolina, para hacer algo que es exclusivamente una facultad del Ayuntamiento de Campeche, que son los servicios públicos, que es la limpieza y que es todo este asunto. Tratan de ganar votos, están preocupados por la elección. El chiste es joderle la vida al ayuntamiento y a la alcaldesa Vivi Ravelo, pero están cometiendo un delito. Usurpación de funciones y distraer personal que debería estar pendiente del tema de la seguridad. Y creo que esa es una firma, y es un comentario que no podíamos dejar. Sí, tiene un trasfondo político, claro. Indudablemente, Huber. Sí, yo reforzar lo que dijo Abraham Martínez, ahora que estuve en Zacatecas, pues fue inevitable inmiscuirme y realizar un poco de escauteo, ¿no? Como porque, buen reportero, porque ¿no? Bueno, ¿quién ocupa el primer lugar en corrupción a nivel nacional en estos momentos? David Monreal. David Monreal. ¿Y quién es? ¿De dónde es? De Zacatecas, el gobernador de Zacatecas. ¿Y quién orgullosamente ocupa el segundo lugar? Laida Sansores. Sí, pero resulta que hablando de recursos, lo que tú dices, tengo un primo que es funcionario estatal, me dice, Huber, de 400 millones de pesos que nos destinaban para los municipios de Zacatecas, 65 creo, 56 algo así, no me acuerdo un millón, de 400 millones de pesos actualmente, ¿sabes a cuánto les están dando para agua potable? Ajá. 40 millones. O sea, eso queda reforzado, que donde gobierna Morena, el dinero va a parar a otras manos. A la campaña de Claudio Sheinbaum. Bueno, si lo queremos pensar de esa manera. Queda claro que Morena es un gobierno incapaz, ¿sí? Con gobernadores, vale la redundancia, incapaces, ¿sí? Y que bueno, por donde se quiera ver, tanto en el norte, el como centro en el o en el sur del país, está la cosa terrible. Del carajo, terrible con los gobiernos de Morena. Realmente es sumamente preocupante, y esa preocupación que externa la mayoría de los campechanos aquí por cómo gobierna el Andrés Manuel López Obrador y cómo gobierna Laida Sansores San Román, es un reflejo muy claro también. Como lo pude ver en Zacatecas, la gran mayoría de la gente está que ya se termine este gobierno porque no quieren saber absolutamente nada. Mira, yo tengo otros datos, como dice. Adelante, ingeniero. Adelante, Peje. Ciudadano presidente Andrés Manuel. El asunto de la Secretaría de Finanzas, no sé si sabemos que hubo una modernización administrativa. Que creo que viene desde el pasado sexenio y que en este gobierno se consolidó, en que ahora todo recae en la Secretaría de Innovación Gubernamental, que está a cargo de este señor Luis Ángel. Miguel Ángel, ¿no? Luis Ángel Hernández. Hernández. Este que tiene. Como dijo el batón, Peque, el batón. El hombre que se disfruta de mujer. No, es otro. No, estoy hablando de la otra dependencia de la Secretaría, no. Es no, esa, no. Este, es esa. No, no, no. Entonces estás hablando.
Es que la Secretaría de Innovación Gubernamental está en el Secretaría, perdón, de Modernización. Ah, bueno, eso es otra cosa. E Innovación Gubernamental. Es otra. Sí, pero el titular no es este, no señor. Es el, así Luis Ángel. Luis Ángel no, es el subsecretario de Finanzas. De Administración. Pero está en el mismo edificio. Es este muchacho, ¿cómo se llama? Creo que es Miguel Ángel Gallardo. Ah, ya, ya. Es Miguel Ángel Gallardo, sí. Bueno, desde ahí se maneja lo que es el Programa Estatal de Desarrollo. Okay. Desde ahí se diseña la política pública en materia de inversión, obra pública, y desde ahí, fuentes dignas de todo crédito, como dice Abraham Martínez, desde ahí se da la orden qué empresas, qué prestanombres, qué factureras van a recibir ese dinero. Y de ahí es donde se está manejando todo el recurso que principalmente están yendo a factureras para campañas electorales, Carlos, sin temor o equivocación. Y retomo lo que dice Abraham, la Secretaría de Finanzas se convirtió en un dispersador de recursos, Abraham. Si esta dependencia no autoriza los vales, no autoriza la gasolina, pues el secretario de Finanzas simplemente no se lo da a la policía. Y simplemente pues estamos pensando que es el responsable que no haya los recursos. Pero no, en esta dependencia de este señor es donde se está haciendo la trampa, la tranza, el desvío de recursos, y por eso se deja al desamparo las áreas importantes como la seguridad pública, ¿no? Claro. Y ahora, en el tema de lo que, de las relaciones de los cárteles o grupos delictivos, yo creo que es un poco aventurado decirlo, ¿no? No porque no tenga claro que sí están operando. El asunto es que al existir una falta de capacidad, planeación y combate a la delincuencia, lo dijiste bien, el gobierno pasado tenía un buen combate de estrategia, ¿o no es así? Claro. Y al hacerse de la vista gorda, pues los cárteles operan de manera impune. Es como el que y al hacerse de la vista gorda, pues viene la pregunta que todos se hacen, pues están recibiendo lana, son copartícipe con la autoridad, y eso está muy claro, ¿no? Y creo que la señora que está a cargo de la seguridad pública, pues simplemente está ahí por la gran relación y amistad con la gobernadora, porque no tiene las capacidades para hacer un proyecto de seguridad pública. Lo único que ha hecho, pedalea con tu bicicleta. Ya no hay. ¿Tu policía? Ya no hay pedalea con tu policía. Después comenzaron a hacer otro. En esta Navidad se fue no sé dónde, ¿no? Después comenzaron a hacer algunas actividades de promoción en las colonias populares. Y son cosas que no van con su obligación o función de brindar la seguridad ciudadana, que es la prevención del delito, Carlos, ¿hablan? ¿O no es así? Es correcto. Hoy acaba de salir con una jalada de que va a ser su policía de camino, sí lo escucharon, ¿no? El día de ayer anunció que va a destinar elementos de la policía, estar para una policía de caminos. Eso ya existe, eso es parte de la policía municipal. ¿Y con qué gasolina? Es lo que yo pregunto. No, es que espérate, ¿cuál es la diferencia, Hoover? Que a ella, desde la Secretaría de Finanzas, por ser compadre de este muchacho Luis Ángel Hernández, el que se dice de turbante, es como es su comadre, a ella sí, toda la gasolina, tan es así que no sé si vieron la imagen donde estaba en la avenida Benito Juárez, las dos Suburban, 5 camionetas RAM de esas blancas y grises, todo el personal de la policía, vehículos, vans para llevar a los policías para recoger basura, cosa que no le corresponde. Ahí así le están dando todo el apoyo para que medio haga su trabajo. El desmadre es que que cuando llegan como primeros respondientes a una ejecución, a un hecho donde acordonan, ¿quiénes son los que tienen que hacer el trabajo? La fiscalía. ¿Quién es el que tiene que levantar la evidencia? ¿Quién tiene que integrar la carpeta de investigación? ¿Quién tiene que hacer el trabajo científico? Fiscalía. Pues es la fiscalía del Estado. Yo creo que a estas alturas del partido ya es demasiado tarde lo que tratan de hacer. Pero yo creo que nunca es tarde. No, yo o sea, lo que Morena trata de remediar, porque ya está más que exhibido perdón, que Morena. Es un problema nacional. Perdón, ahí voy. El asunto. A ver, permíteme. Pues ya hablaste tú, dame chance de hablar a mí. A ver, es que yo creo que lo que ibas a decir, ahí voy, ingeniero, no tienes pero nada de falso en lo que ibas a decir, y lo quiero abordar porque desde que empezamos a tocar el tema, yo creo que los ciudadanos se tienen que dar cuenta que este problema es nacional. Es correcto. Y es producto de los acuerdos que el presidente tiene con la delincuencia organizada. ¿Sí? No, yo no encuentro, al menos yo como ciudadano y como periodista, y por todo lo que está sucediendo y sucedió a fin de año en el país, los desaparecidos, ejecutados, fusilados, no encuentro una explicación al por qué el presidente insiste en negar que vivimos en un país que está incendiado desde que él llegó. ¿Por qué?
Porque los narcos se pelean abiertamente la venta de droga y todos los ilícitos que hace la delincuencia organizada y que poco a poco son silenciosos, pero que poco a poco se van asentando, como está sucediendo en Campeche. Claro. Entonces, esto viene desde Presidencia de la República. El que el presidente tiene sus acuerdos con la delincuencia organizada, eso creo que no le queda claro a nadie. Y si los ciudadanos no ven esto, lo que va a suceder ahorita en la próxima elección va a ser catastrófico para todos. ¿Por qué? Porque se van a meter hasta el fondo los que estén dirigiendo esos cárteles de la droga. Hasta van a poner candidatos, alcaldes, autoridades. No solo ahí, si el pueblo decide, como dice un Manuel, decide que sea el pueblo quien elija la Suprema Corte de Justicia y la Nación, ahí se van a meter. Pero, a ver qué chingados van a decir, exacto, maestro. Exacto, pero fíjense. Todo lo que está permitiendo Andrés Manuel López Obrador está afectando a muchísima gente. Y hoy hay pueblos dedicados a producir que son chantajeados, perseguidos, ejecutados. ¿Por qué? Por la delincuencia organizada. Y la Guardia Nacional brilla por su ausencia. Y el ejército brilla por su ausencia. Los gobernadores, ya bajándonos aquí a los estados, ¿qué es lo que hacen? Negarlo, como lo hace Laida. Claro. Aquí mataron, asesinaron. Ahí están los números de todo el año, el comparativo con el gobierno de Alito. Laida casi lo triplica. 100%. Casi lo triplica. O sea, de ejecuciones. Sí. Hablando de ejecuciones, ¿eh? Con Carlos Miguel Aiza, ni qué decir. Y lo que sale. Bueno, el mismo candidato a gobernador de Yucatán. Renán sale y dice, óyame, nosotros lo que tenemos que ver los yucatecos es que no nos pase lo mismo que Campeche, que desde que llegó Morena, vean cómo está Campeche, vean Quintana Roo. Sí, es correcto. Entonces, y la señora y eso molestó mucho a Laida. Se ofende y como ya es costumbre, hace un show, hace su berrinche, sale, según ella, a desmentir, y lo único que nos deja claro, al menos a mí, es que no está haciendo nada y que esto es más que complicidad, permisidad para que suceda lo mismo que sucede en Zacatecas, lo mismo que sucede en Guerrero, lo mismo Chiapas. Que Chiapas, aquí cerquita. ¿Por qué? Porque son los gobiernos de Morena. Esa es su estrategia. Déjalos cooperen porque seguramente, y como ha pasado, se van a meter en la elección. Y eso es lo que tienen que ver los ciudadanos, que estamos yendo hacia un país que cada día se va a incendiar más y que cada día todos vamos a estar más expuestos a ser víctimas de un delito o estar en un fuego cruzado. Esto es lo que está sucediendo en Ecuador. Sí, ve lo que está sucediendo en Ecuador. Ese es un buen ejemplo. Es el más tangible ejemplo de lo que... Bueno, pero además, Velo, lo de Ecuador es tan inverosímil que el cártel de Jalisco es el que está operando sacando, Sinaloa y generando la ingobernabilidad. Y cártel Sinaloa también. Imagínate, hay que ver siempre el pasado de los gobiernos. ¿Con quién comenzó Ecuador? Se fueron hasta allá. Cuando comenzó el socialismo. No, ajá. Acá. ¿Con quién comenzó? Con este Correa. Correa, así es. Que vive fugado, ¿no? Vive autoexiliado. Prófugo. Y de ahí llegó ese tipo de gobierno que se alía con los delincuentes, Carlos. Y en México, ¿qué estamos haciendo? Con Andrés Manuel López Obrador, lo mencionas. Se comenzaron a aliar, les está dando posiciones políticas. En Guerrero es literalmente gobernado por esos cárteles. ¿Sí? Porque finalmente luego los tocan. Ahora bien, ¿por qué ocurrió eso en Ecuador? Porque cambió un gobierno distinto, lo realmente comenzó a combatir. Y ahora sí que mostraron el músculo, ¿no? Y ahí está el pleito. ¿Y qué pasaría en México si cambiara en este 24 escasos meses el gobierno de Morena? Pues no quiero ser ni pitonizo ni adivino, ¿no? Pero entonces los cárteles van a mostrar para qué tienen la alianza con el gobierno de López Obrador. Eso es lo peligroso, como dices, Carlos. Claro. El riesgo es ese, seguir apoyando a esos candidatos que lo único que traen es delincuencia, complicidad, corrupción, saqueo, Carlos, sobre todo el saqueo. Es correcto. Yo le agregaría a lo que comentabas, Carlos, de que, pues bueno, si hacemos un análisis de lo que está pasando en el país, ¿qué criticaba tanto López Obrador, por ejemplo, ¿no? Eso precisamente. Del anterior. ¡Los 49 tienen que aparecer! Ajá. Es que fue un crimen de Estado. Ahí se le vinieron encima a los padres. Perdón, a ver. El fusilamiento, porque fue fusilamiento de los jóvenes en Jalisco, en Zacatecas,
O sea, y donde las vayas. Las muertes de ahí de Chiapas, donde linchan, o sea, ellos ejecutan, eso no existe. Eso es más que claro que está hasta la médula el presidente metido y dándole todo el favoritismo a la delincuencia organizada. Ve Quintana Roo, lo que está pasando en Quintana Roo. 50, ¿no? 55 y 10 en Campeche, segundo lugar, sí, Campeche, claro, a nivel península. El tema es este, que al final, si nosotros, los mexicanos, los campechanos también, seguimos permitiendo que Morena se siga apoderando de nuestras instituciones, del gobierno, que sigan metiendo gente foránea al gobierno, que no hayan espacios para los campechanos, que no nos blindemos como campechanos como estábamos antes, nos va a llevar el carajo. Lo que pasa es que eso ya no se puede evitar. O sea, nos guste o no, y hay que decirlo, Laida es la gobernadora. Claro. Aquí el detalle es que... Aquí el detalle es que la gente se tiene que dar cuenta cómo está manejando este estado los recursos y cómo ha hecho un lado y ha despedido y ha pisoteado a los campechanos. Eso es lo que tenemos que ver, porque entonces, como bien acaba de decir Abraham, ahí viene el proceso electoral, van a volver a votar por esta bola de saqueadores para que sigan trayendo. Hace un rato me comentaba Leandro, dice que hay como 300 chilangos, digo, no tenemos nada contra la gente de fuera, tenemos muchos amigos de fuera, pero ellos traen a 300 familias, 300 personas, a que vengan a trabajar, porque corrieron a muchísima gente del gobierno. Alto, bueno, a trabajar. Bueno, así dicen ellos, ¿no? Vienen a saquear, ¿no? Claro. El tema es, desde donde yo lo veo, porque pueden servir para muchas cosas, ¿no? Principalmente ilícitas, pero el daño que le están causando al campechano, a las familias campechanas. En eso nos tenemos que fijar, porque no solamente hoy vivimos en un ambiente de inseguridad y esperando a ver a qué horas en las redes sociales suena el aviso de que mataron a otro, y resulta, está como este, que le bañaron su carro de pintura y el otro día, el joven es el mismo, ¿no? Y la gobernadora todavía salió a decir que era un problema entre particulares está, balacearon hasta el carro. O sea, es algo verdaderamente inverosímil. Yo no esperaba ver esto de parte de la gobernadora, que quiera negar una realidad que cada día tiene a los ciudadanos. Se la come más. Sí, mira, claro. Hay que reconocer que un factor mediático, y bueno, no tan mediático, pero que fue decisorio, decisivo en lo que está sucediendo ahorita en este país. ¿Quién ha puesto a México de cabeza? Andrés Manuel López Obrador. Fue un fenómeno que surgió y que pegó tanto que miren cómo, qué gobierno tenemos en estos momentos. Pero también ya diario, él en sus mañaneras cuenta sus, ¿cómo se llama?, los días que le restan por gobernar. Ajá. Yo creo que definitivamente Carlos, Abraham y Leandro, salvo su opinión, no va a ser lo mismo ya a partir del proceso electoral que viene, ¿no? ¿Por qué? Porque en primer lugar, Andrés Manuel ya no va a estar en la boleta. Claudia Sheinbaum, en un dado caso que llegara a gobernar, no tiene la misma sensibilidad. ¿La va a manejar él? Lo que tú quieras, pero no va a puede manejarla, pero una mujer a un hombre, no, y Claudia Sheinbaum no tiene la misma sensibilidad política que tiene Andrés Manuel López Obrador. Y con todo esto que están haciendo los gobiernos de Morena, pues yo creo que sea muy difícil que su plan C e incluso muchas posiciones estrategias en la próxima elección presidencial las vaya a ganar Morena. Yo no creo que la señora sea tan difícil de entender, ¿no? Es muy clarito que la señora Claudia es autoritaria, uh-huh, al 200 o al 500, como sí, se dice. Coincido. ¿Ve qué hizo en la Ciudad de México los diputados que se opusieron a votar? Sí. A uno le mandó a balear su auto, sí, al otro lo apañó y lo metió a la cárcel. Uh-huh. Ese es el gobierno que trae la señora Claudia. ¿Y sabes qué imagen me recuerdas ahorita que hablas? ¿Te acuerdas cuando fueron al proceso interno y amenazó? Y sí. Al gobernador de Durango. Era el de procesos internos. El autoritarismo de Claudia Sheinbaum. Claro. Y del presidente. Imagínate si eso está haciendo cuando todavía es Chen candidata. Imagínate cuando sea presidenta. Claro, sí. O sea, te manda a matar, compa. Te manda a matar. Con la mano en la cintura. Aunque te voy a decir una cosa. Ahorita que lo decías, Huber, estaba haciendo tu análisis de que lo que pasa, que Morena, que está muy cabrón que llegue. Porque es lo que sí te da a entender.
tan cabrón la cosa, carnal, desde mi particular punto de vista. Y te voy a decir por qué. Porque los de enfrente, cabrón, están peor. Para el perro, muchachos. Están peor, viejo. Y te voy a decir una cosa. Ya no hay a quién irle, güey. O sea, digo, hay que votar por el menos mal. Por el claro, menos, por algo lo tenemos análisis. Que votar. Darle el voto a Claudio. Esa es mi opinión, disculpen si sí, le. Claro. Si no, 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 no. A ver, añeñante, si dijera Calderón. Yo voté por Andrés Manuel López Obrador pensando de que iba a bajar la gasolina y que entonces la sigo esperando. Y va para arriba. No va para arriba. Yo voté por él, de verdad, yo voté por él. Ahorita estoy viendo el escenario, claro, de Sherman, hermano, es darle la continuidad a este cabrón loco que ve cómo tiene el país. Para comenzar en el tema de seguridad y en el económico, cabrón, nada más sus hijos y su familia viven en otro tema, ¿no? Nosotros seguimos jodidos. Pero Claudia, la Xochitl, hermano, representante de la sociedad civil, está todo dar, me late para que yo vote por ella. Pero nada más de saber la bola de disculpen. Que están atrás de que le están rodeando, que ya se empezaron a repartir el pastel antes de tiempo. ¿Viste la de Coahuila? Por eso te lo estoy diciendo, hermano. Dices, mi madre es cabrón. Comenzando con Alito. Los mismos del pasado. Y si votas bueno, por aunque, vos. Aunque te yo diré, creo. Yo a creo. Ver, pero déjame, aunque te diré, si nos ponemos a ver realmente, cómo estábamos antes. Como hay un dicho que dice Canible, antes estábamos jodidos y no estábamos peor y no nos Mario Moreno Reyes. Y es que es una realidad. Sí. Antes como con el PRI, pues cuando menos había estabilidad y iba rumbo, ahorita cabrón, estamos cada día peor. Ahora, por el otro lado del Movimiento Ciudadano, un cabrón desconocido. Bueno, yo no sé ni quién es ese güey. Para comenzar. O sea, yo en lo personal no un sé. PRIista, expriista, perredista, o sea, pero entonces estamos peor. Pero escuché a Andrés Manuel que le dio todo él. Qué bueno. Que eso le sirve. Va a dividir voto, claro, claro. Eso le sirve a Moreno. Pero a ver, claro, este asunto ya lo había tocado Leandro. Fíjate, en otros programas. A ver, nada más quiero rematar con el tema este de la inseguridad, porque ustedes dos se fueron hasta el fondo en el tema de la cuestión de los recursos y la cuestión de que no se mueve nada para que se pueda tener una estrategia, que es cierto lo que dices. Claro. La estrategia que existía desde que llegó Laida y Marcela la quitaron y aquí hay una matazón. ¿Sí? Que los que mandan son los cárteles de la droga. A ver, son cuatro. A ver, pero es producto de esto, nada más claro. Quería enfatizarlo, es producto de esto, de que obviamente hay acuerdos con la delincuencia organizada. ¿Para qué? Para que se permita esto. Y obviamente no va a haber recursos para la fiscalía y hasta a veces hay que pensar, se lo dan todo a Marcela, ¿por qué? Porque es la consentida de la gobernadora. Pero realmente lo que vemos los campechanos y lo que percibimos es que no nos sentimos seguros. Aún y así, hoy en las calles veamos patrullas circulando. Sabemos, la mayoría de los ciudadanos, que es más fácil que te asalte un policía a que te asalte un delincuente. Correcto. Y es porque no hay una estrategia, no se está trabajando realmente para garantizar al campechano la seguridad. O sea, esto viene desde arriba, de presidencia. Los estados están igual y la situación va a empeorar si nosotros los ciudadanos no volteamos a ver hacia otra opción política que se comprometa y que demuestre con propuestas que va a cambiar esto que estamos viviendo. Ese es uno. Dos, Leandro tocó hace unos programas, y lo recuerdo muy bien porque se me quedó grabado, fíjese, ingeniero. Leandro decía, lo que va a pasar con Xochitl, ¿te acuerdas? Es que tanto Alito, Marco Cortés, la van a traicionar y la van a dejar bailando. Y no se equivocó. ¿Sí? No tiene su bola de cristal, Leandro, como dice. Pero no se equivocó. Esto que pasó en Coahuila es la prueba más clara del nivel de los dirigentes del PRI y el PAN. Traicioneros, ambiciosos, que solamente están viendo por su beneficio personal. Ahora, yo creo que ahorita tú tocabas el tema de por qué vamos a votar y todo el resto. Yo creo que hay que separarlo, porque a mí sí me parece que Xochitl podría ser esa opción para los ciudadanos. Sí, hagámoslo a un lado de esa alianza, porque ella está representada por esa alianza, el PRI, PAN y PRD. Pero no es Alito, no es Marco Cortés. Claro. Al contrario, hay que, por eso los ciudadanos tenemos que leer, tenemos que informarnos cómo esta mujer ha logrado llegar hasta la posición que tiene. ¿Cuáles son sus principios? ¿Cuáles son sus valores? ¿Su comportamiento? ¿Su forma de actuar, de conducirse? Eso es lo que tenemos que analizar para que cuando vayamos a votar, pues no nos pase lo mismo con el idiota de López Obrador, que también tiene su razón de ser, ¿no? Yo creo que todos estábamos cansados
de gobiernos del PRI y del PAN, sí, que claro, lo único que habían llegado a presidencia a hacer lo mismo que están haciendo ahorita es, con Coahuila. No, pero ahorita, exacto, lo mismo que Coahuila, nada más que estos de Morena son mucho peor. Pero son peores, son sí, mucho peor, ¿por qué? Porque estos hasta entre ellos se despedazan y han permitido que los ciudadanos quedemos en medio de este fuego cruzado de la delincuencia. Entonces, sí creo que hay sus diferencias. Qué bueno que salió a la luz pública esa carta de Marco Cortés donde exige las posiciones. Porque no solamente es, estamos viendo, todavía tuvo el descaro de salir y decir, no, esto es parte de la transparencia. Espérame, espérame, ¿qué parte de transparencia? Cabrón, a ver, tú estás negociando instituciones autónomas, estás negociando... creo que FIATS, ¿no? Sí, FIATS, cinco, cinco notarías. Dice, a ver, espérame. A ver, ¿y dónde quedan los derechos de los ciudadanos? Y los que estudiaron, los mejores preparados para tener esos cargos. Yo, Carlos, para concluir con el tema de seguridad, decías algo muy importante respecto al tema de que están dejando esta estrategia al garete. Recordarles, campechanos, Recordarles. Adelante. Recordarles. Ayer, 11 de enero, se cumplió un año de que los policías estatales preventivos mataron una familia, acribillaron una familia de menonitas en Bonfil. ¿Se acuerdan? Bueno, también ya se cumplió un año de la masacre del Chiquis. También. Ahí en la avenida, ¿se acuerdan? ¿Sí? Tengan cuidado, no vaya a quedar en fuego cruzado, de verdad. Porque no hay dinero para que se vigile, no hay dinero para que se combata a esos delincuentes organizados. Porque así no lo quiere Marcela. Porque así no lo quiere el secretario de Finanzas, que por cierto vienen de fuera. Son chilangos, vienen de fuera. Los trajo Laila. Ese es un tema que no debemos olvidar. Un año se cumplió el día de ayer. Fui a entrevistar al... ¿Y quién está en la cárcel? No, ninguno. Ven acá. Y es que fui a entrevistar a Loreto Verdejo Villacín todavía, ese servicio de esta semana, para preguntarle qué avances hay. ¿Y sabe qué? Nada. No hay una persona en el bote. Recuerde también, hace dos meses agarraron a dos funcionarios de la Secretaría de Obras Públicas, agarrando moche. Tuvo que renunciar la Secretaria de Obras Públicas de Carmelita. Y hasta el día de hoy, nadie negociaron la liberación de estos dos sujetos en fragancia, delito siendo funcionarios públicos. Hasta el día de hoy, la Fiscalía Anticorrupción no ha hecho nada para pedir copia de la denuncia. Pero tú le diste un voto de confianza. Yo lo está diciendo. ¿Y eso qué, hermano? El hecho que le haya dado un voto de confianza no quiere decir que no puede decir las cosas como son. Y está quedando, le está quedando muy grande el saco a Loreto Verdejo Villacís. Y lo tengo que decir. No porque yo le haya dado el voto de confianza, no lo voy a decir. Claro. Lo mismo pasó con López Obrador. Yo voté por él. Yo estoy arrepentido como no tienes idea. Es de humanos equivocarse o tú eres muy perfecto. Es de no, claro que no. Pero cálmate, ya viene carnaval, ya anunciaron quiénes son los como nuestros representantes, nuestros reyes. Ya viene todo esto, así que hay que olvidar, papá. Ya están los chingadazos fuera por los votos de las sillas del carnaval gratis. Déjalo que hablabas de Xochitl. Mochil. Creo que lo mejor que le puede pasar a Xochitl, ahorita con este tema que estamos hablando, es de que la ciudadanía se dé cuenta y que se deslinde de esa bola de rumpla, de ratas que tiene junto a ella, que si la van a dejar sola, yo creo que es lo mejor que puede pasar para que los ciudadanos estemos viendo que... Sí, cómo que la esencia de esta señora, ¿de dónde sale? La que se transparente. ¿Qué es lo que estamos pidiendo? Bueno, al menos yo creo que lo que va a funcionar en esta elección, en los estados donde van a haber elecciones, va a ser el tema de la ciudadanización. Los candidatos ciudadanos, no el partido, sino la persona. El hecho de ver los antecedentes, quiénes son, de dónde vienen, cuál es su trayectoria. Pero si estamos viendo que forman parte de la misma mierda que está revolcada y que se volvió Morena, discúlpenme usted, pero piénselo dos veces, porque vean, están haciendo peor que lo que hicieron los priistas. Tanto que criticaban y están igual o peor. Iba a comentar algo, Leandro. Mira, el asunto... Te pringó algo, Leandro. Te pringó algo. No, o sea, de acuerdo con Abraham. Pero hay que precisar un poco... A ver, adelante. Para encauzar nuestros comentarios. Yo creo que aquí lo importante en la elección de junio 2 es el Congreso Federal, el Congreso local. Yo creo que ya está perdida la presidencia por todo lo que ha dicho Abraham. Sería, viene sobrando lo que puede decir en el tema preciso y conciso que dijo Abraham. Hay que ganar el Congreso. Y el Congreso, afortunadamente,
van a haber candidatos que no están tan quemados ni tan maleados. Porque los dueños de los partidos políticos lo que están haciendo es apropiarse de las pluris, que eso es el reparto. Pero las candidaturas por mayoría, como dice Abraham, habrá ciudadanos que hay que apoyarlos con sus votos. Hay que, porque son, primero, están comprometidos con lo que son como ciudadanos. Segundo, lo más importante, son y van a ser y están por ley el contrapeso al poder ejecutivo para frenarle las manos, para cortar la ambición de autoritarismo. Porque esto es lo que quieren, es reformar y el mismo propuesta ya hasta de crear una nueva constitución donde se pretende también desaparecer a los estados libres y soberanos. Claro, esa es la intención de Morena, entonces, hacer su propia constitución política. Es la única política. Forma de frenar. Ya, ya si son bandidos o son honestos, yo creo que es... Es que lo sé, pero es que porque es importante el control del Congreso. ¿Saben por qué esto que o pasa? Los congresos. Esto que pasa en Coahuila es muy importante porque además va a ser el parteaguas de si se consolida la alianza en los estados. Por ejemplo, aquí en Campeche estamos viendo que el PAN ya dijo que no va en alianza. Claro, no es una determinación del comité estatal, sino de la dirigencia nacional. Pero bueno, vemos a figuras como Achanona que lo están empujando por la gente del PAN para que él sea el candidato a la alcaldía aquí en Campeche. Bueno, como decía Leandro, habría que ver esas figuras si realmente cumplen con lo que la gente, con el perfil, ¿no? Porque entonces, si la alianza va a ser en los estados, como sucedió en Coahuila, ¿qué chinga le ponen a los ciudadanos? Sí, claro. Imagínate cómo va a llegar el alcalde, que si es que gana la elección, por ejemplo, en el caso de Chanona, que vaya en la elección, que vaya como candidato de la coalición, vaya, gane, ¿cómo va a llegar? Acotado, arrinconado, no va a poder tomar ni una decisión. Entonces eso es bueno, yo creo, para otro florero. Otro florero, ¿no? Bueno, y ahorita que hablabas de los diputados y senadores, pues ya salieron los senadores, los candidatos a senadores. Oye, de mayoría, ¿no? Bajaron al profe a la cola, muchachos. Segunda. Si no gana, se queda chiflando en la lomita. Y en primer lugar va... Va la maestra indígena, ¿no? María Martina. Que es la subsecretaria de Educación, ¿no? Exactamente. Mamá de la diputada Iraida Avilés. Háganme el grandísimo favor. ¿Sí? Entonces estamos viendo algo así como en el Estado de México con José, con la señora Josefina. ¿Cómo se llama la que ganó el Estado de México? Esta Delfina Gómez Delfín. Ajá. Pues es la maestra consentida del presidente y aquí creo que es la maestra consentida del gobierno en turno, ¿no? Aquí sí, por y lo no que... no se tiene por qué cuestionar las capacidades. Será una cuota del centro. Está como la cuota. Como la cuota de los indígenas. Y yo me pregunto, con el respeto de los indígenas, que ha hecho la señora en favor de los indígenas, que es una muy buena maestra, pues, qué bueno que es una muy buena maestra, que está en el área de educación, qué bueno, pero ¿cuál es el beneficio para los indígenas, Carlos? El problema no es ser indígena, ser afroamericano, o ser nativo, o ser lo que sea, todos tenemos el mismo derecho de participar, porque eso lo permite la Constitución, claro. Como dice Abraham, el derecho de votar y ser votado, no es posible que un ciudadano, para que pueda registrarse candidato, tiene que acreditar 20,000 cosas. Y para que al final le diga el consejo, pues no puede usted ser candidato. Y nada más es propiedad de los partidos. Ven esas incongruencias. Pero bueno, regresando al tema, pues ya sacaron de la jugada al profe. Y es producto, lo platicábamos antes de iniciar el programa, Carlos, que los pillaron transando. El profe, el difunto diputado Gómez Casarín. Y el pasado, el secretario de Educación. Que Raúl según Pozo. Ceso, que es el hombre de la lupa, se reunían todas las noches clandestinamente a operar. Vea usted a saber qué. Y los pescó y tía, acá están las pruebas, acá están su corrupción, sus empresas, dinero que han llevado. Primero que caminó, por eso fue el profesor Aníbal. Y el segundo que caminó, que lamentablemente fue un desenlace que, pues muy lamentable, ¿no? Fue el señor Casarín. Y al final decidió mi candidato, ahora mi ex candidato, ya no tiene, es que ya no tiene posibilidades de nada más que se vaya. Está mal el procedimiento porque yo creo que si los pillaron en lo que tú estás diciendo, se debieran presentar las denuncias que los metan a la cárcel. Abraham, ¿cómo te atreves? Abraham, me lo acabas de decir. Lo correcto es eso, licenciado. Sí, claro. Ahora que lo hagan, está muy cabrón, eso sí ya lo sé. Eso sería lo correcto. Lo acabas de decir en tu intervención. Ajá. ¿A quién ha llevado a la cárcel este señor? Estoy diciendo lo fiscal. Que sería lo correcto. Sí.
a ver. En la esencia sí, de la justicia. Sabemos, transparencia. Sabemos no, oye, que, no que, tendrás un clonazepam por ahí. Sabemos ¿qué pasó unas semanas atrás, Carlitos? Con el empresario que le lo detuviera un retén. Le quitaron su y dinero, le apañaron su billete. 80 mil varos. Sino porque se. Ahora sí que se pone gallo a la pelea. Sí, pero está el policía en la libre, calle otra vez, está tranquilamente. Libre, claro. No, ese es el ejemplo. No lo destituyeron, sí. ¿De qué sirve? Sí, pero va a llevar su proceso en libertad, porque devolvió. A ver, ¿de qué sirve? ¿Cuántos pobres pepenadores? Ahí está, tú lo has dado a conocer. Los han atracado. Los pepenadores y la gente que los indigentes, ahí los apañan y los encierran, y los tienen encerrados hasta meses. Y estos benditos delincuentes... Váyase usted. No, ¿y de dónde sacó el dinero para devolver? O sea, y tú has dicho, ¿quién está detrás de ese señor que extorsionaba? O bueno, que robaba, porque era el robo, ¿no? ¿Cómo que quién? ¿El mismo secretario de Finanzas y la misma secretaria de Obras Públicas? ¿Por qué crees que huyó? No. ¿Salió por piernas? Estoy hablando del policía que robó al empresario. ¿No leíste la carta que se publicó? Pero es una mafia que existe. Entre asuntos internos, Marcelo. Son los chilangos de Marcelo. ¿Y qué hace este señor de... Y creo... Loreto. Oye. No estás oyendo que no le dieron ni oportunidad. Ese güey está en la pendeja, güey. Te voy a decir porque... Oye, te lo voy a explicar. Oye, pero en esos tiempos creo que Marcelo andaba por... A ese cuate le pasaron strike con este. Bueno, eso dice él. Que no le dieron a conocer la carpeta de investigación. Pero aquí copia. Hay muchas aristas que habría que analizar desde el inicio de la puesta de la denuncia por parte del señor Carrillo. Es un empresario campechano que ya le habían tumbado más de 1,000,000 de pesos en 2 entregas. En la tercera entrega ya presenta su denuncia ante la fiscalía. Te voy a contar la historia porque no veo que no la sabes. De las obras públicas. De lo de obras públicas, de estas ratas. Entonces presenta su denuncia y le dicen en la fiscalía, espérate, vamos a agarrarlos en fragancia. Y operan para que cuando vayan a entregar, pam, pam, con el billete, viene para acá. Nada más que lo hicieron con toda la alevosía y ahí surgen las expectativas, ¿sí? Que ustedes tienen que saber, usted que nos está viendo, cuando los detienen, saben que son funcionarios públicos, subsecretarios. ¿Cuál es la labor del Ministerio Público? Dice, soy incompetente, el que tiene que conocer la Fiscalía Anticorrupción, claro. Para que se vayan a la cárcel y se pueda acreditar la carpeta de investigación en fragancia. No. Agarraron con caso. Ellos, devuelvan el dinero, el criterio de oportunidad, nada más dígame quién es la jefa de la banda. Pues nada más y nada menos que la secretaria de Obras Públicas. Está en la cárcel. Pero en eso. No, espérame, para reconocer la pillería, en vez de que diga, a ver, espérame, yo tengo nada que ver, agarró y dijo, no, por piernas me voy, ahí nos vemos, ahí le entrego su paquete, chinguen, hermano. Bueno, entonces el chiste aquí es que la están dejando en libertad. Le preguntas a Loreto Verdejo, ¿cómo? ¿Dónde? No, pues nosotros no conocemos nada. Cuando él debe estar al pendiente de que se puede abrir carpetas de investigación hasta por denuncias en medios de comunicación excesiva. Sí. ¡Y no ha hecho nada! A ver, a esto se le llama, y hay que llamar, ¿qué es tanto lo que dice Andrés Manuel? Corrupción. Cada que, no. No mentir. Impunidad. Si algo se iba a acabar en este gobierno de Morena, Andrés Manuel, era la impunidad. Y vemos que Campeche es uno de los estados donde la impunidad impera, como nunca antes lo habíamos visto. También fue bandera de campaña, ¿no? Por supuesto, Leandro. Y aquí el tema es, no solamente son los que saquearon Secretaría de Educación, los que saquearon obras públicas, el mismo exsecretario de gobierno, que ahorita lo están premiando siendo candidato al Senado. No, todos ellos, hasta los mismos policías que han sido parte de esa mafia que hoy persigue a los campechanos para robarles, gozan de impunidad. Entonces no nos extrañemos. Yo a lo que quiero llegar es a esto, es muy simple. Si estos siguen gobernando este estado, nos va a llevar la chingada, ¿eh? O sea, las cosas se van a empeorar de aquí en adelante, porque hay estudios que ahorita están circulando en las redes, hechos por gente muy profesional, que hablan de cómo esta situación se va a agravar en todos los estados que son gobernados por Morena. ¿Por qué? Porque no hay de otra. Porque ellos, la única forma de hacer las cosas es esa, es aprovechar esta oportunidad para saquear a como dé lugar y ahí nos vemos. Yo, perdón Carlos, te mencionaría un caso para que también lo agregues a lo que estás platicando. Por ejemplo, ve qué tan corruptos y ratas son. Ya viste que quieren meter al bote a Paul Arce y que Eliseo es el responsable de todo lo que pasa y todo. Resulta que agarran y detienen a ese muchacho Jimmy N. ¿Se acuerdan? Ajá, Jimmy N. ¿Y cómo no? ¿Junto a quién crees que estaba operando?
junto a Israel Larrafilla, pero lo tenía ya juntito para que empiece a enseñarle las mañas de cómo robar el dinero, y ahora resulta que este muchacho es una víctima de Liceo. O sea, óyeme, cabrón. ¿Es la impunidad? Cuando desde el inicio debió haber la fiscalía de verdad. Pues está perdiendo a Jimmy N, hasta protección le dieron ahorita, que porque lo iban a matar. Pero le tiraron balazos en la puerta de su casa. Bueno, tiene que jalar ven acá, si quién era tu jefe inmediato, el secretario de finanzas, debería de saber cómo está la triquiñuela del robo del dinero de los campechanos, sí. Pero no hacen nada. Es el jefe de la mafia. Sí, el asunto es esta corrupción, esta impunidad, es el no hacer nada para tratar de detener todo esto que estamos viviendo en cuanto a la inseguridad. Todo eso se suma, además de lo que comentaba Leandro, están despidiendo gente del gobierno y afectando a muchos ciudadanos. Claro. ¿Eso era lo que esperábamos de Morena? Por supuesto que no. Eso es lo que tenemos. Y lo otro es que yo creo que no podría decir que es qué bueno, porque vi que muchos empezaron a publicar esa de las páginas de los matraqueros, ¿no? Empezaron a publicar sus paginitas. Ah, Laida hace trabajar a Vivi por fin, ¿no? Y yo creo que así, que la cosa es No es que Laida haga trabajar a Vivi, ni que Vivi haga trabajar. O sea, dense cuenta de algo. Quienes hoy gobiernan este estado, ya se dieron cuenta que estamos en campaña, que ya entramos al proceso electoral. Sí, claro. Y ahora sí se convirtieron en hermanitas de la caridad, en los funcionarios más eficientes. Ahora rifan motos, rifan carros, hacen bailes, van a hacer dos carnavales. O sea, bailes para la comunidad diversa. O sea, yo quería llegar a ese tema también porque me parece que es muy importante que los ciudadanos se enteren y se den cuenta de esta situación, de cómo están usando al pueblo de Campeche solamente, primero para distraerlos de todo esto que ha sido un saqueo descomunal del estado. Vamos por 3 años de gobierno de Morena, más de 75,000,000,000 de pesos, y no hemos visto una sola obra que cuando menos represente la cuarta parte de esa inversión. Y dos, como ustedes bien saben, en Campeche no hay una obra que Laida pueda cuando menos presumir que ha hecho, pero sí anda haciendo cosas que no son de su competencia, como por ejemplo, el que se vayan a barrer, y en donde le han dado una exhibida fenomenal, porque quiero decirles que se molestaron mucho cuando apareció esa publicación en Navarra, de los zapatos y los guantes de Marcela. Pero les voy a decir la verdad, y lo tengo que confesar, y lo dejamos, no le pusimos sello ni nada, para que todos la agarraran. Porque me imagino que el que se pegó un encabronado fue el sobrino y su socio, Walter. Que por cierto, que terminé en el basurero como la chacha que es. ¿Sí lo supiste? Sí lo supe, pero a ver, nada más parece ser que nada más la barra le acomoda, porque inmediatamente en la tarde salió a decir que no le paga la barra, y ya se lo dijimos y se lo vuelvo a repetir. Nosotros no necesitamos de dinero corrupto como el que ustedes están robando, como el que se robaban en la alcaldía Álvaro Obregón, porque eso se robaban en la alcaldía Álvaro Obregón, Walter y su socio Gerardo, y donde gobernaba Laida Sansores. Nosotros no necesitamos de eso, ustedes están acostumbrados a eso, y habría que revisar a quiénes le están pagando y cuánto están destinando para paginitas como por ejemplo Eje Central, que es propiedad de uno de sus familiares. Entonces, molestaron tanto cuando publicamos lo de los zapatos y los guantes, que nada más le quiero aclarar, no fue producto de una investigación nuestra. Lo tengo que confesar. Nos lo mandaron los ciudadanos. Los ciudadanos se dieron cuenta de los zapatos de la gobernadora y de los guantes de Marcela. Y nos lo mandaron, y nos mandaron hasta la comparación de precios, y dicen, vean esto. O sea, dices, la gente. Oye, Carlito, nada más para que yo termine. Oye, a ver, déjame terminar. Voy a interrumpir. A ver, déjame terminar. A ver. Ya me cabroné. A ver. La gente está pendiente de todos los excesos que está cometiendo, no solamente el gobierno de Laida Sansores, el mismo gobierno municipal, porque así como mandan esto, también mandan cosas de la alcaldía. Y dices, este tipo de excesos es lo que esperábamos los campechanos del gobierno de la IAS. Ahora sí, licenciado. Sí. Leandrito. No, soy de acuerdo. Pero hay algo todavía más para terminar con con la parte de Carlos. Que se usa la televisión oficial de Estado. Ah, eso está bueno. La oficial de Estado para acabar, o sea, para alimentar todavía más
esa confrontación y buscar una situación precisamente de caos, ¿sí? De enfrentamiento, claro, contra la alcaldesa, contra el ayuntamiento, en ese afán desesperado, ¿sí? Sí, de buscar pepenar votos. Una acción, ojo, una acción que legalmente está prohibida y censurada para sistemas como radio y televisión de Campeche, por ser, no tiene una concesión. Porque es un permiso, es un permiso, no confundir una concesión con un permiso. Canal 11 está dedicado a hacer campaña. Pero sí, exactamente. Sí, claro. Pero es bueno que la gente lo sepa, porque las televisoras de Estado, su compromiso es con la cultura, con el arte, cierto, con la obra de gobierno, fomentar el deporte. Difundir acciones, no entrar a debates ni polémicas, ni para estar denostando a nadie. Yo comentaría algo más respecto a lo de ayer, porque te comentaba yo que estaba viviendo la... Pero iba a hablar Leandro. Sí, estaba hablando. Adelante. Estoy triste, fíjate, me entristece lo que estoy viendo, porque lo digo con mucho respeto, aunque luego me vuelan a denunciar, no pasa nada, digo, al final, como decían cuando hacíamos periódico, papel aguanta todo. ¿Cómo es posible, por Dios, le pido a la señora gobernadora que no lo haga, competir hasta con los tenis, con la señora alcaldesa, sí, muchachos? Se ponen los tenis más caros y más bonitos que la que usa la alcaldesa. Es un relajo eso. Bueno, yo creo... Eso es hacer política. Ese es servir al ciudadano. Y es que coincido contigo totalmente. Lo digo porque no solamente es el tema de los zapatos fifí de la gobernadora. Acuérdense que también sacó sus alpargatas. ¿Sí? Louis Vuitton también. Y su maleta también. Su maleta. Sí. A ver, pero ¿cuánta gente no está toda jodida en las comunidades? Sí. Y está haciendo una labor que no le corresponde. Tú lo dijiste muy claramente. Pero no solamente es ella. Del otro lado tenemos a la alcaldesa con sus vestiditos, con toda su producción, y dices, coño, no es eso lo que necesita, claro, o lo que está demandando el ciudadano. Claro. Si bien es cierto que no es su labor del gobierno del Estado, es cierto, también la otra deja mucho que desear. Pero lo que están tratando de hacer, y yo quiero hacer un paréntesis en ese tema, porque tratan de ganar votos, pero además lo hacen de manera muy pendeja. Es correcto. Muy pendeja. Y además, eso es lo que no debemos de dejarnos engañar los campechanos. Te voy a decir, por ejemplo, a mí me llamó mucho la atención el show que fue a hacer la chacha de ahí de comunicación social, Walter Olivera. Ya ve que le Walter Patrón, que le patearon el bote en un video donde lo humillan y lo ningunean como chacha. Ajá. Pues yo pensé que iba a darle el aire a todo el seguimiento junto con Marcela Teira del Red Ambiental a pagar su cuota como corresponde a la empresa para que le reciban su basura. Ah, no pagaron la basura. Y pensé que tenían el conocimiento de que el Red Ambiental tiene parámetros nacionales de ISO para separar la basura, y eso no es un tiradero a cielo abierto. Sí, claro. Sino claro, que tiene un procesamiento la basura. Sí. Yo pensé que de verdad estos que nos gobiernan leían un poquito, pero veo que siguen siendo igual de ineptos y pendejos, porque de verdad fue este muchacho hacer su escándalo con sus matraqueros, ya sabes, ¿no? Pechito, el ya basta, ya está, vale, cabrón, que... Y va a pedir que le reciban las llantas cuando eso no lo maneja, o sea, eso lo conoce por la Profepa y claro, la Semadic. Claro. Que tiene que haber un separamiento de la basura, electrodomésticos, no hacen ellos su colecta en la... Sí, acaban de hacer uno. Hasta ellos lo promueven. Claro. Entonces, querer hacer un show como para decir que Red Ambiental no lo quiere. A ver, si no han leído, eso tiene una concesión que marca unos lineamientos. Y además, ahí ya no interviene ni el ayuntamiento, compa, ahí sí, que es una empresa particular. Privada. Concesionada. Y no cualquiera puede pasar. No porque yo sea del gobierno del Estado puedo pasar. No, espérame. Claro. Porque hay un contrato de arrendamiento, hay un tema ahí legal. Es correcto lo que dices. Y dices, óyeme, cuando yo le empecé a ver a la chacha de ver que hizo su show, como acostumbra, dije, no, hombre, hermano, este cuate sí que está jodido, y lo que le sigue, de verdad, y los matraqueros que le siguen la corriente. Ay, sí, el tiradero, el cielo. O sea, hasta
dónde llega la necesidad de comer, cabrón? No, y la ignorancia. La ignorancia, ¿no? O sea, la necesidad de comer por los otros cabrones que le siguen el juego, pero que en realidad están cometiendo un error. Y eso es lo que están tratando de decirle al campechano, cuando la realidad es que el campechano sabe muy bien que paga su basura y el que lleva a cabo el tratamiento de la basura es Red Ambiental, y eso es un contrato que claro, hay, y no de ahorita, de hace años. Yo les pregunto, la ruleta. Yo les pregunto, entre este enfrentamiento que hay entre Lair y Vivi, ¿quién gana? Nadie. Los que perdemos somos los campechanos. Pues, amigo, discúlpame, pero no hay vigilancia. Ayer una señora me hablaba y me decía, estos hijos de su... porque volasearon una casa en la peña en ese instante. Estos hijos de su pinche madre que están barriendo la calle deberían de estar viendo mi colonia. Me acaban de volasear mi casa. O sea, no están atendiendo el tema medular de la seguridad. ¿Qué chingado tiene que hacer un policía con su escoba? Pero debería estar vigilando. ¿Qué chingado tiene que hacer Marcela allá? Debería estar buscando una estrategia. ¿Qué chingado tiene que hacer Laia? Debería estar trayendo inversión. Sí, pero Abraham, ¿quiénes son los que perdemos los campechanos? Espérame, Chanto, ahorita no hay, no hay ganancia por ningún lado. Y por el otro lado tampoco, Carlos, tú lo acabas de decir, tampoco con Vivi. Porque no están haciendo nada. Se deben de poner de tomar los cartones y ir a tomar palacio, señora. Entrégueme mi recurso que me corresponde para que yo pueda operar. La gasolina, ¿cómo hago? ¿Cómo hago para? La gasolina y el slurry. La gasolina y el slurry que se están clavando y que lo están llevando a la campaña de Claudia Sheinbaum. También la alcaldesa tiene que ponerse la tira. Y todos los alcaldes. Yo creo que podría ganar la ida. Sí, hace poco lo dijo, hombre, que. ¿Qué propuesta hizo? Algo inteligentísimo de la gobernadora, ¿no? Propuso de que las sillas del carnaval sean gratuitas. Y alguien le contestó atinadamente, así como las sillas del carnaval deben de ser gratuitas, también que se eliminen todos los impuestos, gobernador. Pero espérate, tú estás diciendo que si hay alguien ganador y alguien perdedor, pues en este caso nada más la gobernadora con que solicita al Congreso del Estado. Sí, claro. Ya no se cobren impuestos. No lo va a hacer nunca. Por eso, pero ¿hasta dónde llega la mentalidad de un gobierno cuando hace las declaraciones de esta naturaleza por querer joder a la otra persona? Ok. Simple y sencillamente, ¿no? Le dice, pues que sean gratis las sillas. No, entonces no gana el ciudadano tampoco. Ahí, desde tu punto de vista. No, ahí sí va a ganar el ciudadano. No, ahorita, con este enfrentamiento. No, quienes nos perjudicamos somos nosotros todos. ¿Tú cómo lo ves, Leandro? Pues el que debe de ganar, y creo que política y electoralmente. No será el CESO el que está ganando. Debe de ganar las otras alternativas y propuestas que van a haber en la campaña, Carlos. ¿Qué no, otra? Pero en esa competencia que hay entre la gobernadora y Vivi, que ya ves, baile, que rifa un coche, pues es que hago esto, que hago lo otro, ¿quién gana? Pues es que no gana, si lo vemos desde el punto de vista social, el pueblo no gana. Exacto. A lo mejor quienes se sacaron el coche y la motocicleta están felices. Uno. Pero el colectivo, como se dice, exacto, pues no gana absolutamente nada. Ahora, ellos como actores en pleito, pues tampoco ganan, porque te repito, no hemos visto ni siquiera un referee que diga quién va ganando, cómo van el pleito, ¿no? Ajá. O la lucha por todo el poder. Va rumbo a Acapulco. Yo creo que la gente lo que resume es, estos cabrones no hacen su trabajo y se quieren chingar al otro y no cumplen con sus responsabilidades. Yo creo que eso es lo que está viendo la gente. Ninguno está cumpliendo. El que gobierna, en vez de usar los recursos para ir a recoger basura, que es una función adecuada, pero que debe de ser fuera de horario de trabajo, porque incluso los de bienestar incluso promovieron en sus cuentas que habían sido obligados a ir a barrer la calle en horas de trabajo. Es correcto. Uno, si en horarios de trabajo no hacerlo, fuera de horario, pues que lo vayan a hacer. Exactamente. Con sus propios recursos, no hacer y montar un show. Eso es lo que se cuestiona, Carlos. Claro. La acción es correcta, es buena, yo estoy de acuerdo, estoy esperando nada más que vaya CESO ahí a la avenida Benito Juárez a que barra, porque todas las mañanas camino por allá, hay lodo, basura, perros muertos y alguien que lo vaya a recoger. Sí, claro. Y si llega CESO con su carretilla, yo lo ayudo a levantar los perros y la basura. Pero por favor, que no lo hagan como show, claro, que lo hagan de manera cultural. El sucesor del Pokémon. Yo solamente para terminar con el comentario respecto a este tema, yo creo que el gran problema, Carlos, siempre ha sido el mismo. Desde el inicio, cuando se convocó a la marcha en contra de las mamás que hacía Marcela de Pedalea, con todas las afectaciones que han generado,
El gran problema del campechano es que es apático, no participa. Uh-huh. Y yo creo que si nos uniéramos como campechanos, el tema fuera diferente. Y te pongo el claro ejemplo de los vecinos de Yucatán. En el tema de la plaza, por ejemplo, Plaza Galerías, uh-huh. que se juntaron los yucatecos y mi madre que pagamos. Uh-huh. En el tema de la tenencia, el gobierno de Yucatán, se aferró al gobierno del pueblo de Yucatán y les eliminaron el pago de la tenencia. ¿Qué tenemos que hacer aquí? ¿Qué tenemos que hacer? Lo mismo, claro. Lo mismo, porque, como bien decían, las circunstancias económicas son diferentes. Baile, fueron a divertirse al baile el 31. Ahí están el día primero y el día 2, como pendejos los ciudadanos campechanos, pagando lo del baile, aprovechando lo de que la tenencia va a estar más barata que porque no se ha actualizado el Luma. Uh-huh. Tenemos hasta el 31 de marzo para pagarlo. Claro. Entonces, si fuéramos los campechanos, de verdad, estuviéramos molestos por este tema, tenemos que juntarnos, unirnos para manifestar nuestra inconformidad en contra de las decisiones erróneas de este gobierno. Sí, Abraham, la ineptitud de estos gobernantes que solamente nos están rompiendo la madre. Bien, que bien, se vive de show en show. Eso. Y quedamos en medio todos. ¿Y qué beneficio tenemos nosotros? No estás tomando, Abraham. Solamente unos cuantos están siendo beneficiados de este tema. Es correcto. Y creo que esto no debe ser así. Así lo están haciendo en la política y tenemos que darnos cuenta, abrir los ojos. Lamentablemente creo que no estás tomando algo muy en cuenta. A ver, adelante. Que es muy válido. Adelante. Que en Yucatán existe iniciativa privada, uh-huh. que existen recursos de gente ajena al gobierno. Es correcto. Que la iniciativa privada tiene toda la propiedad para decir que sí y que no, y eso le da fortaleza a los ciudadanos, porque muchos yucatecos dependen de esos empleos y bien pagados, por cierto. Pues ahí, permítame, por favor. A la señora. En Campeche. En Campeche tenemos una incipiente iniciativa privada y claro, todo mundo depende del gobierno. Depende del gobierno del estado. Yo no gobierno. Permite. No estoy diciendo tu caso. Estamos generalizando. Yo aplaudo a gente como ustedes que llevan a cabo un esfuerzo por apoyar a otras personas con un empleo digno, o cuando menos generadoras de empleo, pero nunca Campeche se va a comparar con Yucatán. No, claro, en ese momento. Aquí todo mundo depende de lo que diga el gobierno, porque de lo contrario, o pierdes tu trabajo, o te persiguen, o pierdes cualquier beneficio que tienes. Frente a esta situación, ¿cómo quieres que el campechano actúe? Es momento de hacer el campechano. Sí, yo creo que sí. Entonces, no por podemos eso quedar en lo que tú estás diciendo. Por eso. Porque sería más apático de nuestra parte de quedarnos a decir lo exacto, que tú estás diciendo. Por eso. No, pero hay la reflexión. Es solo una simple reflexión. A ver, el 80% permíteme, que no tomaste en cuenta. A ver, permíteme. Pero yo no estoy de acuerdo. A ver, permíteme. Es que le está haciendo una reflexión y es válida. Claro, claro, pero no, está bien tu punto, Abraham. Es el yo correcto. Estoy fortaleciendo tu punto de vista, Huber. Abraham. No, simple y sencillamente. Espérame, Huber. Yo creo que lo que estás diciendo es lo correcto y lo que tenemos que hacer. No, pero, a ver, permíteme. Pero este análisis que está haciendo Huber es más que necesario. Porque si los campechanos no conocemos nuestra realidad, no podemos partir hacia adelante. Está como, estaba yo leyendo ahorita con mi hijo, estudiando humanidades. Estaba estudiando a Sócrates, ¿no? Él conócete a ti mismo. Tenemos que conocer y estar ciertos de nuestra realidad para poder cambiar lo que está mal. Y eso es lo que tienen que hacer todos los ciudadanos. Por eso lo que dice Huber es válido. Y también lo que dice el licenciado Martínez es válido. Porque si bien es cierto es que las situaciones son adversas, tenemos que cambiar la forma de pensar y de hacer las cosas. Como bien decía Huber, hay pequeñas empresas que estamos luchando contra este enorme monstruo que es el gobierno, que nos quiere mantener así. O sea, Morena lo que quiere, por ejemplo, y dense cuenta, y qué bueno que lo analizaron a fondo, lo que quiere con los programas federales, las dádivas que le da a los viejitos, lo que le da a los jóvenes, es que sigamos siendo dependientes del gobierno. Y lo que queremos los que estamos acá y los que están allá es que nuestros hijos salgan adelante, tengan una profesión, tengan un negocio, vivan mejor, tengan un mejor futuro, más oportunidades. Eso es lo que queremos. Entonces, esto que ustedes están planteando, fíjense, ¿cómo nos llevó a un punto que la sociedad,
lo tiene que analizar con esta crudeza, porque lo que tenemos que hacer, y también lo dijo hace rato el ingeniero Leandro, es analizar bien a los candidatos, quién claro. va a llegar, y votar para que haya contrapesos, para que no haya un poder absoluto, como está sucediendo ahorita aquí en Campeche, que el gobierno tiene agarrado, perdón la expresión, de los huevos al Congreso del Estado, que no sirve para nada, que tiene también controlado el Poder Judicial, como está sucediendo a nivel nacional. Si no fuera por la Suprema Corte, quién sabe qué hubiera pasado ya con este país. Pero la realidad es esa, tenemos que darnos cuenta de eso. Y las dos aportaciones son muy importantes, y ojalá todos podamos hacer ese análisis retrospectivo para poder ver hacia el futuro. Estamos empezando un nuevo año y los retos van a ser aún mayores ahorita que viene el proceso electoral. Si nosotros no empezamos por hacer esto, ¿quién lo va a hacer? Yo te recordaría una reflexión que he hecho desde varios programas, Carlos. Y lo has dicho y por eso lo retomo. Adelante. El problema de Campeche es que no ha habido una generación de políticos realmente comprometidos como personas, como parte de una familia, con la sociedad de servir. Correcto. Seguimos con la cultura del caciquismo que comenzó con el negro Sansores y no se ha ido, y que regresó con la señora Laida Sansores. Eso es lo que nos está dañando a este estado. Y como lo dices atinadamente, Huber, Yucatán tiene una visión política distinta. Y eso fomenta la inversión, fomenta el empleo. Aquí, como lo decía Abraham, aquí para que tú puedas hacer una empresa, primero tienes que pagar 20 mil impuestos, 20 mil requisitos, 20 mil trabas, y luego cuando vas a ofrecer tus servicios, porque acá el único que da, que contrata, que hace obra, que ejecuta, que dispersa recursos, es el gobierno estatal. Pero te encuentras que ya están las factureras, sí. Ya están los amigos que tienen la pequeña empresa. Ahí lo vimos con el Bobby. López Beltrán. Las empresas. ¿Cómo reparten el dinero? Como si repartieran caramelos. Eso, porque existe un audio. Pero en lo local lo mismo hace el señor Ceso. Don Ceso hace lo mismo. Sí. Repartir el dinero, el presupuesto, como si fueran caramelos. Entre una bola de cómplices, ladrones, cínicos, sinvergüenzas. Saqueadores. Y entonces, ¿cómo puede cambiar Campeche? Pues ahí tenemos en el MOSI al señor Eliseo Fernández, que es un dios. Ahí lo siguen idolatrando, es un dios. Uh-huh. Ahí se allegó de otros diosecitos. Este señor, el diputado federal, Pedro Armentía, que representa al dios viejito que se llama Carlos Miguel Aiza González, que es la cuota de los diosecitos que ha ventilado el peje. ¿Cómo es va correcto. A cambiar así, Campeche? Y la misma Bibi, que es nada más ha servido como modelo. En el partido oficial, Alito, pues promoviendo, no. Hace rato lo dices y no coincido contigo. Chanonita, ¿qué capacidad tiene? Chanonita es el palero de Alito para que le puedan quitar el municipio. No lo dudo, pero es lo que van a meter. Y entonces, conclusión. ¿Qué necesitamos? Pues nuevas caras, no las mismas que van rolando por todos. Totalmente los partidos, de acuerdo. Ni la misma familia. Es correcto. Y que se quieren seguir. Que se rolan el poder. ¿Sí? Pero que se heredan el poder. Sí, ¿cómo no? Pareciera, ingeniero, y pareciera que esto del PRI. Están de acuerdo con los demócratas. Es que están, no pareciera. Ay, hermano. No, para los demócratas. Déjame terminar, chingados. A ver, ¿por qué? Fíjate, pareciera que están dice, de acuerdo. Dice, tú te pones. Se pone a gritar en serio. Pareciera que están de acuerdo porque le están poniendo toda la facilidad. Yo estaba viendo ayer, no sé si se dieron tiempo ustedes, que mientras doña Laida Sansores le ponía barrer y, ay, que vamos a hablar de, para hacerle contraparte a Bibi. Uh-huh. Usurpando funciones. En la zona de la montaña, los campesinos abrieron los ojos y le mentaron la madre a doña Laida. Se voltearon dos trailers con 50 toneladas de maíz. No solo a Laida, también al alcalde. Hechas mierda por Ramón Corona y su vida, Ismael y todo este asunto. La que va para la maravilla la montaña. Del mundo, Calakmul, cerrada. Ahí es donde dice, es como está yendo el discurso de Alaira, es que la alcaldesa no tiene vergüenza, dije, oye, no mames, ¿dónde están los campesinos mentándole la madre? ¿Dónde acabó todo el recurso para las carreteras, el eslurri para bachar? Se lo están robando para la campaña de Claudia Sheinbaum. Entonces, se la están poniendo fácil también a los otros. A los otros.
Sí, y te voy a decir, hace rato tocamos. Y los otros están en el mismo partido. Hace rato tocaron. Hace rato tocaron el tema de las candidaturas al Senado que ya publicó Morena. Ya palomearon. Y ahorita que lo tocó Leandro, hay un punto que creo que hay que ver. Está interesante. Se está repitiendo algo que hizo en su momento el PRI con el Tapir. Cuando era gobernador, su títere, Jorge Carlos Hurtado. ¿Te acuerdas que se fueron, que pusieron a dos candidatos al Senado de Campeche? Que fue el Purush y Alito. Ajá. ¿Ok? Bueno, dense cuenta que ahorita ponen a esta señora Cantún como la primera fórmula. Uh-huh. ¿Y la segunda? ¿Quién es? El profesor. El profesor Aníbal. ¿De dónde es Aníbal? Chapaneco. Gente de toda la confianza de Laida. Y yo les pregunto, ¿y los carmelitas? ¿Y la cuota de los carmelitas? Claro. Acuérdense bien lo que pasó con Alejandro Gómez Casarín, que era el que estaba enfocándose para esa posición. Hace unos días también, después de que fallece, se da a conocer que su esposa Xóchitl quería esa posición. Incluso la candidatearon. Y la candidatearon además. Bueno, resulta que no se lo dieron a Xóchitl y no se lo dieron a ningún carmelita. Cuidado. ¿Por qué? Claro. Porque ahorita tocabas tú algo que es cierto. Lo que anda haciendo el sobrino, el Drogo. El Drogo se fue a Ciudad del Carmen a buscar al mercado. A todos los operadores políticos de Alejandro Gómez Casarín. Sí, es correcto. ¿Para qué? Para que operaran precisamente para apoyar esa posición y a los candidatos de Morena. Le dijeron que sí, pero no le dijeron cuándo. Porque fue a ordenar. Sí, claro. No fue a decirles, oigan, ayúdenme, vamos a ayudarnos, vamos a meterle. No, fue a ordenar. O lo haces, y como fue a ordenar, lo mandaron a la chingada. Entonces, como no vio el apoyo, por eso el castigo a los carmelitas. Hoy, Laida está haciendo exactamente lo mismo que hizo a quien denostó tanto tiempo, que el Tapir. Acuérdense que a raíz de que esa le da esas dos posiciones a Fernando y a Alito, en Carmen surge el PAN, la fuerza de la oposición, ¿eh? La fuerza de la oposición en Carmen. Esto es, yo no sé si los carmelitas ya se enteraron o ya se pusieron a analizarlo, pero es una verdadera mentada de madre para quienes están ahí desde hace mucho tiempo. Los que le dieron el voto a Laida, la diferencia que hubo, ¿quién se la dio? Los carmelitas. Los carmelitas. Bueno, ahí está el momento de cobrarla. Ahí está, ese tema también. No, la van a cobrar, ¿eh? Ese no, tema está. No, en Carmen la gente es diferente. En Carmen la gente es diferente, sí. Ahora, súmale eso también, ¿no? Súmale eso también para lo que ellos han venido haciendo, creo que de manera equivocada, el gobierno de Laida, porque en lugar de que se ponga a hacer el trabajo que le corresponde en todas sus respectivas áreas, está dedicada a atacar a Vivi Ravelo. Claro. Y en lugar de que la dañe o la pueda bajar de una posible candidatura, la está fortaleciendo, sí. La está victimizando y la está revictimizando. Y bueno, creo que las cosas se están dando en automático, porque no hay, hoy sí, no hay un cerebro, no hay un seso que tenga un poquito de inteligencia de cómo se hace cómo se teje la política, pero la política de nivel, ¿para qué? Bueno, hablando en términos electorales, ¿no? Para buscar esas alianzas que te ayuden a tener un triunfo contundente. Es que estos no son políticos de nivel. Es que estos no son políticos de nivel, entiéndelo, Carlos. Vándalos, son vándalos. Por eso, por eso es un nicho. Sí hay políticos de nivel. No, también. Roberto Sarmiento. Claro, pero no sí. Toma decisiones. Pero no. Sabía, ayer me encontré al doblemente emperador. Escucha, te va para que te tiro, no fuiste al café, me dejaste esperando en el VIP y no vas a enterar del chisme. Oye, por eso no puedo. Espérame. Mi muchacho hubo en un conclave en el VIP ayer antier, papá. Ajá. Todos los Sarmiento allá. El único que faltó fue Roberto, pero fue su papá. Okay. Entonces, ¿quién asesora al César Loco? Sí, tiene políticos de nivel. Roberto Sarmiento, lo único que sabe es matar cochino, muchacho. ¿De dónde son políticos? Por favor. Eso es lo que tú. Si lo fueron a sacar del chiquero para. Hermano, ¿sí sabe la historia de Roberto? Hermano, no, pero está hablando de. Purush lo va a sacar del chiquero para volverlo político. Como hombre, por allá, por yo favor. Me encontré un funcionario de primer nivel, apenas el fin de año, era Carrito, cuando encontramos ahí por la avenida Resurgimiento y nos dijo: no, hermano, ese Roberto es algo terrible. 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 Y van a ir la prueba para que. Vas a ver. Bueno, cálmate. Pero mira, la única prueba que presume Roberto y eso, fuentes
dignas de crédito, como dijera. Y detrás de Roberto, ¿quién está? El Purucho, no, que tomaste la foto, no te hagas, pero lo eso, amigo. La única prueba que tiene el cochinitero, que es lo único que aprendió a atacar cochino. Sí, lo fue a buscar del corral, lo sacó el Purucho, en serio, no es broma. Todo lleno de caca y cochino, ahí lo sacó. Vamos a la política y vea. Hombre, llegó. Pueblo. Pero hombre, bueno, pueblo, ¿qué quiero decir? ¿De dónde tiene poder Robertico? De los videos que le grabó a Lito Moreno. Porque a Lito Moreno nunca le hizo nada. Porque así como pescaron a los maleteros. Uh-huh. ¿Quiénes fueron? Toledo, Pozos y... Ah, bueno. Así como pescaron a esos maleteros. Rocío. Así también era maletero, sí. Alito cuando Robertico, claro, repartía el dinero. Era secretario de gobierno. Ese es su único poder y su única capacidad política que tiene. Ahora, de control, por favor, en Champotón, uh-huh, está la gente cabrona, está dividida contra los Sarmientos. ¿En dónde más? Sí, pero te voy a decir cuál es la diferencia, Leandro. Está bien lo que tú estás diciendo y lo que tú estás planteando del cochinero y de Purush y toda esa bola de lacras que le han roto la madre a Campeche y a que ver. Le entregaron el gobierno al... Espérame, pues te voy a dar un dato. Okay. Que le entregaron el gobierno a Laida Sanzuela. Sí, que es una campaña y que ahorita están, claro, entregando al servicio de César Loco. ¿Cuál es el detalle? Que su estructura sigue funcionando para los morenos, que no tienen ni madre de estructura. Y lo poco que tienen los cochineros, como le dices tú, es esa estructura que están manejando ellos y que están cobrando y cobrando muy bien. Porque Roberto no está pendejo. No, está pasando un facturón del tamaño, bueno, del mundo. Ve sus amigos dónde están. Nada más ve sus amigos dónde están en el gobierno. Secretaría de Educación. Secretaría de Educación para la familia, papá. Sí, ¿por qué crees que esas reuniones familiares? ¿Por qué? Porque están acordando a dónde van a ir a atracar. Está bueno. Pues por eso no, bueno, crece Campeche y por eso Yucatán está por ese arriba. Tipo de políticos. Óyame, hay otro tema que a mí me parece interesante porque el Congreso del Estado antes... Fuiste al café, no me invitaste. Antes... Tú que me dejaste mal, desgraciado. Óyame, el Congreso del Estado antes era tema muy recurrente, sí, en esta mesa. Ya no. Y hoy ya no, ya veo que los veo muy apagados ustedes. Ya no lo dejan pasar. ¿Y eso qué? Espérate, ¿y eso? Ahí te va a dar tu carrito, espérame. Porque habíamos, nada más termino, a ver, cuando analizábamos el tema de Alejandro Gómez Casarín y todo el desorden que había ahí, que era más que argumentado y documentado y probado, pues nos dimos cuenta de una serie de situaciones que inclusive terminaron con el tema de la Auditoría Superior del Estado, que por cierto, no tiene titular. La Secretaría Ejecutiva del Congreso del Estado tampoco tiene titular, y ese es el encargado de darle seguimiento a todas las iniciativas de ley que van pasando y el orden en el que van. Entonces, son dos áreas fundamentales. Una que se encarga, obviamente, de ver que marchen, obviamente, esas iniciativas que supuestamente le interesan al pueblo que se hagan ley, y la otra, que es la que se encarga de auditar a los entes públicos y autónomos, porque también audita a los autónomos sobre el manejo de los recursos. Y vemos que desde que llega Antonio Jiménez, si las cosas estaban mal, hoy están peor. Porque esos 12 nombramientos que son esenciales, lo han mandado, hoy sí que a la congeladora, junto con la iniciativa de ley de la revocación de mandato. Claro, Carlos, te voy a decir cuál es el tema. ¿Por qué? Tú haces una pregunta muy, 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 muy precisa de por qué ya no se les dan los seguimientos. Un servidor siempre ha estado pendiente del Congreso. ¿Cuál es el detalle? Antes, cuando estaba tu amigo de acá, de Hubert Cajarín, pues vimos que habían ciertas limitaciones desde la entrada al Congreso del Estado hasta poder darle seguimiento a las sesiones, porque pues cambiaron los horarios y obviamente, pues bueno, de repente Hubert y un servidor nos la checábamos desde la oficina. Ya no se puede ni eso. Ya no transmiten en línea. La transparencia. No, sí, no transmiten en vivo, pero interrumpido, apagan. O los sea, micros. Los micros. Botan la señal. Botan la señal. O sea, del desorden que había, estamos triplemente. A eso quería llegar. La transparencia de las sesiones y de los puntos que se van a tratar en el orden del día están parte. El canal del Congreso no sirve. O sea, no sirve y están cometiendo un delito. Un delito. El tema, ¿cuál es? Por ejemplo, el evento que hicieron en el centro de convenciones. No hubo acceso a la prensa. Cuando son todos los eventos del Congreso deben ser públicos. Y solamente que el secretario del Congreso determine junto con el pleno de los diputados que se va a hacer una sesión privada. Así lo marca la ley orgánica del Congreso. Claro. Sin embargo, si no es así y no está autorizada por el pleno, esto es ilegal. No dejan entrar, solamente dejan entrar a los matraqueros. Tú vas al Congreso del Estado, sí, está lleno de policías.
que no debería de ser porque contraviene la ley también. Claro, por uno, por un lugar público. Es un lugar público y un poder del Estado que no debería de tener guaruras. Claro. Tiene guaruras. No te dejan pasar primero que nada. Segundo, el tema es que cada día estamos peor y cuando vas para allá, bueno, justifico al vocero porque pues es muy corto. Forma de poder tener capacidad para dar relaciones tiempo, relaciones para poder dar a conocer lo ¿quién que es el vocero ahora? Lo que nos interesa, no sé ni cómo se llama, de lo que nos interesa a todos los campechanos, pero lo que sí es evidente es que los diputados de oposición, como es el caso de Ricardo Medina Farfán, Adrián Ortiz, quien otro diputado se ha subido a la tribuna a exigir precisamente de que haya orden en las sesiones y que estos temas como el auditor, como el secretario general del Congreso y todos los cargos que están pendientes se toquen en acciones, al igual que la revocación de mandato. Pero no tenemos acceso, al menos un servidor, yo la verdad he estado tratando de pepenar la sesión en línea, o está caída, o es un tema que apagan los micrófonos cuando hablan los de oposición, solamente lo que diga el Pokémon. A mí me llamó la atención, por ejemplo, hablando de un tema importante que se acaba de dar, la designación de la juez supernumeraria del Tribunal Superior de Justicia, Perla Karina, que déjame decirte que es una profesional del derecho, pero obviamente yo decía, o sea, por ¿quién, ser, la licenciada por Perla? Ser, por ser cuñada de Raúl Pozos, la ratifica, ¿qué acaso Carla. El servicio de civil de carrera no existe en el tribunal? ¿Qué acaso no hay gente más preparada en el Tribunal Superior de Justicia para estos cargos? O sea, creo que este tema de análisis se debe haber hecho en el Congreso del Estado y habría que preguntarle a los diputados, ¿por qué esta señora? ¿Por qué pero aprobaron? No te dejan entrar, no te dejan acceder a los diputados. Por eso, ok. O sea, está peor. Hay una situación que es obvia, se acaba de decir, ustedes me preguntaban a cada momento, oye, ¿por qué ya Casarín y punto? Y no es cierto, porque ¿qué decíamos nosotros? ¿Qué? Sí, de que queremos entender que ya se fue Casarín, sí. ya calladito, ¿sí? Diría tu gobernadora. Sí, te da bonito y que y que con esos recursos me fui de viaje y que una serie de cosas. Pues no, ustedes recordarán que otro de los que yo traigo en la mira es precisamente que está ahorita de Antonio Jiménez. Pero Antonio no es un tema de personal, es un tema de que no, tú estás metido en el Congreso y te gusta el tema, ¿no? Exactamente. Y yo también valoro lo mismo que ustedes y considero lo mismo que ustedes. Antonio Jiménez es igual o peor que Casarín, porque todo lo que está haciendo al interior del Congreso del Estado, un retroceso. Sí, peor que un retroceso. No sé cuál sería realmente la palabra adecuada, pero lo que es cierto, el Congreso del Estado ha sido totalmente cooptado, polarizado por el gobierno, por la gobernadora concretamente. Y Antonio Casarín, pues es nada más un merolico. Estaba yo viendo que ya subieron a redes sociales a la nueva Pinocha, que está muy bueno el video, ¿ya lo vieron? Ah, sí, cómo no. Pero igual, en igual circunstancia está Antonio Jiménez, nada más al servicio concretamente de la gobernadora, de lo que le dice sí y de lo que le dice no. O sea, el no. Poder legislativo sometido al ejecutivo. Champueblo se acabó. Mira, no le puedes pedir peras al olmo. Okay. No, pero permíteme. Ningún diputado de los que están ahí, sobre todo de Morena, tiene el conocimiento mínimo de la ley. Ellos solo son obedientes de lo que les dicen. Es correcto. Y dos, lo único que hacen es meter las patas y les vale sorbete, porque no hay nadie que les castigue, no hay nadie que les sancione. ¿Y quién asesora? Como preguntan, ¿quién asesora al secretario? Pues el mismo que asesoró toda la vida al Congreso, el licenciado ¿Chanona? No, ¿qué pasó? Chanona y primo del Tapir. ¿Cómo se llama? González. Ándale. Ya no está ahí. Ramón, ¿cómo va a ser? No. Hermano, ya tiene rato que. A ver. Él no es empleado de allá, pero él tiene su oficina en VIPS y ahí se reúne con esa bola de cabana para decirle qué hacer y qué no hacer. Bueno, pues es que ese es el grave problema. Escucha, son los que no aprenden. Es correcto. ¿De qué sirve tener 35 diputados si ninguno sirve? A excepción de algunos muy contados. Eso te iba yo a decir. Y eso porque, vaya, por lo menos se asesoran, por lo menos leen, porque tampoco es obligación ser un jurista para ser diputado. Pero si tienes quien te asesore, quien te diga cómo está la ley, o por lo menos lee lo que dice la ley, pues no mete las patas, ¿no? Ahora si quieres ser licenciado en derecho. Y lo único que hacen es chingarse el billete. ¿No es así? Así es. Como lo hizo el señor Casarín. Claro.
Y entonces, okay, ¿por qué nos extraña, ajá, que haya tanto? No podemos esperar, simplemente no podemos esperar nada del Congreso. Sí. Maestro, pero su asesor de Andrés Jiménez es el... A ver, ¿saben qué es lo... ¿Cómo va a ser? ¿Saben qué es lo más delicado de este asunto? Que, por ejemplo, en el caso de Antonio Jiménez va a buscar reelegirse. Sí, de hecho, ya está, a la cuarta reelección, al cuarto distrito nuevamente. Lo va a volver a buscar. Entonces, lo delicado es que de nueva cuenta el Congreso está en riesgo de quedar en manos del gobierno del estado. Porque con Alejandro Gómez Casarín tenía sus matices. Tenía sus matices de independencia. ¿Por qué? Porque el difunto Casarín se manejaba por sí solo. Acuérdate que él hizo varios eventos políticos donde estuvieron la mayoría de los expresidentes del Congreso del Estado, y priistas casi todos, y todos fueron, y él empezó a armar, a tejer una serie de relaciones con ellos, y bueno, obviamente obedecía a la gobernadora en cuanto a los temas jurídicos que se mandaban allá y las iniciativas, porque así está con la mayoría morenista el Congreso del Estado. ¿Qué pasa? Que ahora son mucho más burdos. O sea, están llegando a los excesos de no tener a quienes deben de llevar el control del Congreso en cuanto a las iniciativas y la revisión de las cuentas, o sea, del dinero que manejan las dependencias. O sea, el que no haya un auditor quiere decir que se está ocultando todo el saqueo que comentaba Leandro hace rato en Secretaría de Educación, en la Administración Portuaria Integral, en la Secretaría de Administración y Finanzas, en todas las dependencias donde hay saqueo ahorita descarado, como es obras públicas. ¿Y quién lo está tapando? ¿Quién debería exhibir a los que se están robando el dinero en Campeche? Y ese es Antonio Jiménez. Antonio Jiménez está permitiendo que todo esto pase. ¿Por qué? Porque, como bien lo dijo Hoover, obedece a la gobernadora. Hablábamos hace un rato de impunidad. Al gobernador, si lo quieres ver así. Hablábamos hace un rato de impunidad. Esta es la impunidad que es protegida. Que es protegida desde donde se deberían hacer leyes para perseguir a los corruptos. ¡Qué bonita familia, ¿verdad? Está chingón! Por eso, el nepotismo en este gobierno ha sido el sello particular del gobierno de Laida, que tanto le criticó a Alejandro Moreno, su sobrino y su tío, el Fitch. Pues vean cómo está este gobierno, está peor. Es que ¿cuál es el otro? Yo creo que eso está bien, Carlos. Está bien lo que tú estás exponiendo, que siga pasando. Te voy a decir por qué. Porque yo creo que en el momento en que los campechanos tomen la decisión de se vuelva a retomar el Congreso del Estado, las personas que vayan, que lleguen al poder, que si Dios quiere y este pueblo abre los ojos y se llegan a fomentar las candidaturas independientes y lograr tener un presidente del Congreso equilibrado, pues se pueda meter al bote y a la cárcel a toda esta bola de cabrones, porque están dejando toda la elección lista para que se les aplique la ley, Carlos. Ajá. Qué bueno, en el pecado llevarán la penitencia, como dicen por allá, porque todo lo que están cometiendo de arbitrariedades y abuso de autoridad, uh-huh, y latrocinio, proteger a los corruptos, el día de mañana que llegue alguien, pues lo puede tomar para pegarle duro y tupido, ¿no les parece? Pues sí, claro. Pero que yo, sí. Yo creo que también hay algo que no, no estamos viendo. El grave problema de este gobierno es que no hay contrapesos al mismo interior, Carlos. Uh-huh. Hace un momento hablábamos del profe Aníbal. El profe Aníbal, quieran o no, fue el operador del grupo de la señora Laida Sansores. Uh-huh. Él fue el que negoció muchas cosas, fíjate. Okay. Él fue el que operó muchas cosas con los gobiernos desde el Purush, desde Antonio, desde uh-huh, el Purush, Pocas Palabras, hasta el propio Alito. Uh-huh. De hecho, él se lleva muy bien con Alito. Y en el otro lado estaba Raúl, que también quieras o no. Es correcto. Llegó para sumar a Morena y también operar ese tipo de trabajo que uh-huh, se debe de hacer, un trabajo político, Carlos. Que no se trata de imponer mi voluntad, porque yo así lo decido. Uh-huh. Se trata de buscar consensos y acuerdos. Y Casarín, lo decías, comenzó a abrirse a las otras voces, hizo eventos donde invitó a presidentes del Congreso, y entonces se le prendió unas alertas, las alarmas. ¿A quién? Al que toma toda la... al CESO. Al CESO. Porque el CESO, insisto, el CESO no es más que un personaje, y lo digo con la certeza de que es un personaje ambicioso, lleno de poder, de traumas, es un comportamiento de cacique, de un neocacique. Uh-huh. Ni siquiera llega a cacique porque
no está en esas condiciones. Entonces, él es el que controla todo en el gobierno, Carlos. Y lamentablemente, la gobernadora cede a todo porque pues es su sobrino. Ajá. Y es el que realmente tiene, como pasó con Salomón, con Cucho Alfaro, él es el que tiene el centro de espionaje. Uh-huh. Y pues ante una prueba, pues ni modo que digas que no, Carlos. Claro. Si llega el CESU y le dice, mire, señora gobernadora, aquí el señor Casarín tiene estas facturas, tiene estas factureras, ¿qué hacemos? Ah, no, pues hemos prometido que no habrá corrupción. Y por eso los quitan. Pero como dice Abraham, pues nunca los van a castigar, ¿no? Claro. Entonces, ese es el grave problema, que no hay contrapesos al interior de Morena, porque es un control absoluto del CESU. Por eso este gobierno está de cabeza, ¿no? Por eso y la oposición, Carlitos, también le he preguntado, ¿y dónde está la oposición? Para exacto, que correcto. Por lo menos critique, por lo menos hable, por lo menos aporre la lengua, como dijera. Sí, porque ahorita estábamos comentando el tema este que tiene que ver con la cuestión de dónde está saliendo el recurso para la campaña de Claudia Sheinbaum, y ustedes recordarán, tú lo sabes y requete bien, que hace unos días el Tribunal Electoral sancionó a Laida. Sí, y claro, ratificó la sanción y sale la chacha, el socio del CESU, a decir, no, que se salió van a... Walter, pero no la adivino, ¿no? Ajá, eso se atina todo. Ajá, exacto. La chacha Walter Patrón a decir, no, que se van a ir al amparo. Es que ya no hay amparo. Claro. Y esa es una... Tienen que acatar la sentencia del juez, del tribunal. Pero voy al tema que tú acabas de tocar, porque está muy interesante. O sea, el tema no solamente se remite a lo que hizo Laida fuera o dentro del tiempo electoral para beneficiar a Claudia Sheinbaum. El tema va mucho más allá. Están disponiendo de recursos, sí, públicos, y ese es un delito. Es desvío de recursos públicos. Para esto, todo esto que hemos visto y que todos los martes hacen su martes de la rata. Sí. Ese es un delito porque, pues ya ven, ¿de dónde creen que está saliendo todo el dinero para apuntalar la campaña de Claudia, por ejemplo, aquí en Campeche, ¿no? No, y ya se les puede votar la elección. ¿De dónde salió el dinero para las 200 bicicletas, para las más de 50 coche, motos, uh-huh, para un coche, para las fiestas, para la piñata? Para regalar juguetes en todas las colonias. No tiene ningún nada de ilícito que dijeran, pues lo saqué de mi bolsa. Qué bueno, sí. Ajá. La gobernadora es una señora de mucho dinero. Ajá. Y así como se pudo comprar unos tenis de 32 mil pesos, pues lo va a su salario, lo uh-huh, justifica, lo justifica, ¿no? Lo que no justifica es que estén usando el recurso público, claro, para hacer campaña y están metidos. Y ahí creo que, Carlos, tocaste el tema de Carmen, pero creo que están metidos en ganar la presidencia municipal de Campeche a través es de esta correcto, muchacha Yamile. Yamile, sí, cómo no. Y eso es un delito electoral. Por supuesto. ¿Quién denuncia? ¿Quién sanciona? Pero además la doble moral, le agregaría a tu comentario, la doble moral, porque por un lado tienes a un presidente que dice que con un par de zapatos y con 200 en la bolsa, y tienes una gobernadora que no trabaja, que no resuelve los problemas de su estado, que se dedica al show y que puros zapatos de 30 y 40 mil pesos usa, maletas de 40 mil. Entonces, y un pueblo sin trabajo, jodido, con mil problemas, las familias campechanas, entonces, ¿a dónde piensa llegar? Y luego el cinismo criticando las aipas y las maletas que regalaba Lito. Que regalaba. Era Luis Buitrón también. Exactamente. O sea, hacen lo mismo. Hacen carajo, lo mismo y escupen para arriba y les cae en la frente. Esas son las cosas que creo. La que misma no gata, podemos... solo que revolca. La misma jaguara, nada más que ¿qué revolcar? Pasó con el tema de... ¿De cuál? La señora presidenta del Instituto Electoral, la consejera. Óyeme, presidenta. Óyeme, sí, o que sea... Le iban a... peinar ya. Ya van dos veces que se filtra que en la sesión del INE van a tratar el tema de Lirio Suárez Améndola para destituirla, porque ya sabes todo el desmadre que hay allá adentro. Ayer lo tenían contemplado para la sesión y al final quitaron ese punto. O sea... Pero no ya supuestamente el INE la mantuvo y le dijo que habría... ni sanción, ¿no? Lo único que le pidió es que se conducieran con lo que los términos es de la correcto, ley. Un llamado. Nada más la condicionaron. Nada más la condicionaron. Pero al parecer quieren llevar este punto a la destitución. ¿A la destitución por qué? Porque Lirio se ha mantenido si muy. ¿Puede el Consejo General hacerlo? Tendría que tener argumentos de peso para poderla destituir, claro, pero me parece que no los hay. Lo único que hay es esto que te acabas de decir, que ella llegó y puso orden y destapó una tremenda cloaca ahí, donde los que se beneficiaran eran los consejeros. Consejeros que vivían como reyes, que disfrutaban de todo tipo de beneficios. Entonces la señora se volvió incómoda para los consejeros y para el control de la elección. Hace un momento hablábamos de quién tiene el control del Congreso y del Poder Judicial, el gobierno del estado, la gobernadora Laida. Viene la elección, quieren tener el control del Consejo General del IEC, ¿para qué?
para que si pierden, ¿qué creen que va a pasar? El viejo PRI, el viejo PRI. Ese es el detalle de lo que está pasando. Pero además también, y creo que se ha perdido mucho de vista la integración de los consejos distritales. Por supuesto. Está lleno de morenistas y también lleno de mocistas, ¿eh? Sí, cómo no. Fíjate que están bien armados estos muchachos. Sí, fíjate que el detalle que yo estaba viendo con este tema de Lirio es que acuérdate bien que la que llega al Instituto Nacional Electoral es gente de Andrés Manuel López Obrador. El detalle es, creo yo, en donde se han topado, es que no han encontrado argumentos legales de peso para poderla destituir, porque si lo hacen violando la ley, Lirio ya dijo, me voy a los tribunales, y sabe que se los va a ganar, claro, en los tribunales se los va a ganar. ¿Y si anula una elección? No, además, no, los va a exhibir, pero, va a exhibir, ¿sabes qué creo que es lo más grave? Que va a exhibir, porque Andrés Manuel estuvo, bombardea y bombardea al INE, hasta que pone a alguien de su entera confianza ahí, y lo mismo está haciendo, o está queriendo hacer, en la Suprema Corte de Justicia, porque ya vieron que salió una tarada a decir que ella es magistrada del pueblo, y dices, no manches, ¿qué les pasa a esto? Y se bajó el salario, ¿no? Y se bajó el salario además, para que, populista, ¿no? Ya saben, ¿no? Entonces, son esas cosas que creo que son muy importantes. Pero sí le mienta la madre a su vecina, ¿no? Exactamente. Que están pasando ya en el Instituto Electoral del Estado, y que dejan ver cómo lo hacía antes el PRI, ¿te acuerdas? Es que se lo... Pero, Carlos, ¿cómo puede ser diferente si son los mismos? Son los mismos, campos, exactamente. Peores. No ocurre en Campeche. Digo, ¿cómo puede ser este gobierno diferente si está nutrido de los mismos? Claro. O sea, ¿cómo? Pues sí, exactamente. Como dice el chango viejo, no aprende marona. No aprende marona nueva, exactamente. Liceo Martínez, ¿por qué? ¿Qué le pasó? ¿Y ahora qué? Después de todo este análisis, Carlos, de verdad, me pone checho. ¿Te pone checho? ¿Por qué? Lo que decíamos al inicio, los priistas, los mismos de siempre, ratas, los morenos peores que los de ayer, y del lado del Movimiento Ciudadano, candidatos puta también priistas, ¿con quién nos vamos? O sea, ¿quién? Es que la historia... El futuro de mis hijos y de mis nietos está cabrón. Tenemos que hacer el cambio, nosotros tenemos que meterle... Pues hay que hacernos candidatos, ¿no? Nada más no vayas a... No, meté la pata. ¿Por qué? ¿Qué hizo mi presidente? ¿Qué hizo? Aceptó que besa a hombres. Está terrible eso. Cabrón, no, pues sí. No, ahí sí está cabrón. Bueno, hasta ahí. Gracias, licenciado. Gracias. Buen inicio de año a todos, de verdad. Saludos a Raúl, a Josefina, que son empleados de una cadena de pinturas aquí en el estado de Campeche. Que nos siguen mucho y me han pedido por ahí que yo los felicite. Gracias. Ayer tuve la fortuna de conocerlos y que llegaron, se me acercaron y por favor, siempre les seguimos y todas las cuestiones. Tomado la selfie y la pasada. Claro, sí, igual a mí se me pasó, fíjate. Fíjate que igual aprovecho para mandar un saludo a la maestra Misú del Instituto Campechano por sus palabras y de aliento, como siempre. Para todos aquellos que ahorita, la verdad se me olvida el nombre, que me encontré durante Navidad y fin de año por todos los buenos comentarios que nos han hecho sobre aquí mis compañeros. En Parral, por cierto. Igual, Chihuahua, ¿no? Chihuahua no. Muchas gracias. Todo lo que nos dijeron, ya, flojos, pónganse a trabajar, queremos hacer barra, todos los que nos dijeron eso. Gracias, nos vemos. Así es, que tengan buena tarde. No, Guillermo, iba a decir algo. No, ¿qué pasó? Yo iba a decir que esa vacación fue gracias al CESO, ¿no? O sea, por donde pasa, deje un reguero de Don mierda. Don Ceso. Deje un reguero de mierda de ese cabrón. Oye, por cierto, me dijeron que... Oye, antes de que no vaya, me dijeron que un carmelita, que fue director del instituto, que fue director del Instituto de la Juventud, llegó a la Fiscalía Anticorrupción a presentar una carta que para ponerse a la orden, que porque había una orden de aprehensión en su contra. Lo del chavo este que lo acusaban de violación y de abuso. No. Que es funcionario ahorita de seguridad pública. Ah, tú dices el cochiloco. El cochiloco. Averigua por allá tú. Manrique, el que le cargaba la maleta. Aquí, ya lo viste. ¿Quién es el cochiloco? Ya lo viste. A los cochineros, al jefe de los cochineros, ¿no te acuerdas? Sí, es cierto. ¿Cómo? ¿Quién era? Era el que le cargaba la maleta a Fernando Ortega, al Purú. Julio Luna. El cochiloco, así lo conocen allá en Ciudad del Carmen. No sabía, yo vi otro, pero no sé si... Averigua eso, te lo encargo. Con razón vi que posteó una foto donde dice, estoy trabajando y se ve la bahía. Ajá. A lo mejor se sentían ahí las mareas. Pero óyeme, que lo están teniendo por el avión.
No, creo que hay un tema de desvío de recursos desde que fue director del Instituto del Deporte. Okay, sí, ah, no, sí, bueno, razón. Ahí está el antecedente. Él fue el que... ¿Pero denunciaron a Fiscalía Anticorrupción? No. Sí, creo que sí, porque ahí fue. Él fue el que operó el programa de inglés y de internet, ¿no? Y claro. Para el inicio. Que nunca... Que nunca se supo dónde fue el billete, ¿no? Por eso fue, creo. Esa es la que está... O sea, que sigue la limpia de prisas de Morena. No, el detalle es que han venido postergando la orden de aprehensión. No lo han detenido. Hay una orden de aprehensión, pero no han detenido. Y se fue a presentar. O sea, no lo han encontrado. Se fue a presentar. No, si está como funcionario de ahí de Samantha. De Samantha. Vamos a averiguarlo bien, ¿no? Es el subdirector de Samantha. Sí. Así es. Cochiloco, famosísimo Cochiloco. Pero también, fíjate, porque todos los días te postea una foto agarrado del brazo de la secretaria o de la otra secretaria. Y tiene como semanas que ya no aparece. Entonces ya está sintiendo el agua. Sí, al cuello. Cerca. Que tengan buena tarde. Cuídense. Buen fin de semana. Nos vamos. Saludos.